Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Juego de Dos, Equipo y Afición. El fútbol, como la vida, suele dar una segunda oportunidad y talmente es a tenor de los resultados que os he echado ayer lo que parece que le ha pasado al Real Oviedo con la competición. Si muchos lo veían negro después de la derrota en Alcorcón, bueno, pues los resultados acontecidos ese mismo sábado y sobre todo los del domingo han hecho que los azules tengan, bueno, pues de nuevo un nuevo round, una nueva oportunidad de engancharse a esos puestos de ascenso. Nada está perdido y a lo largo de la noche, bueno, pues van a poder contrastar las distintas opiniones de nuestros invitados. Comenzaremos hablando con Carlos Rodríguez, director de este programa y de esta casa, en la columna del director. Después estaremos en el análisis técnico de esa derrota de Alcorcón, perdón, con Marco Antonio Iglesias. En el tiempo para los veteranos, Luis Carlos estará con el que fue defensa del Real Oviedo, segundo también tiempo para la tertulia conducida por Piraña, y después, bueno, pues analizaremos el que ya es un tren que no se puede perder y que pasa por el Tartiere, que es el Villarreal B, ante el cual solo vale la victoria. Esto es Juego de Dos, Equipo y Afición. Comenzamos. Bueno, pues precisamente en la columna del director vamos con el director, valga la redundancia, de esta casa, de este programa, Carlos Rodríguez. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Juan. Mejor. Según pasan los días, la cosa va mejorando, ¿no? Con respecto a lo ocurrido en Alcorcón, donde mal partido, pero vista la tabla clasificatoria, que por cierto, iremos viendo, sí voy a pedir a mi compañera Carmen que cuando quiera puede ir insertando esa tabla clasificatoria, no hay nada perdido. Bueno, efectivamente no fue un buen partido, sí que teníamos puestos todos esperanzas en seguir sumando, en meternos definitivamente en esa promoción y que luego costase mucho sacar. Y bueno, es cierto que no está nada perdido, es cierto que si nos vamos un poquito atrás, nos vamos a las cuatro anteriores jornadas, habíamos dicho que en estas cinco, o sea, desde el partido de los tres partidos que jugamos en casa, sí. Que era Levante, que era Racing, que va a ser Villarreal y los dos desplazamientos fuera, que fue Albacete y fue Alcorcón, bueno, pues esos 15 puntos, teníamos un botín importante, queríamos sacar, meternos al menos en esos 10-12 puntos, sigue siendo posible meterte en esos 10 puntos, Juan, y bueno, como tú dices, no está nada perdido, el sábado por la tarde estaba absolutamente todo... Estaba todo perdido, pero sí que es verdad que, como bien tú dices, los resultados de la jornada lo que hacen es meter a más gente dentro del follón y al final es increíble que en una liga de 22 que la mitad tenga opciones, no suele ser normal, faltan 10 jornadas, pero bueno, las nuestras siguen estando... ya no intactas, porque sí que es verdad que el margen de error es menor en el Real Oviedo que en otros equipos, pero bueno, hay que jugar, ¿no? Claro. Hay gente que puede pensar, oye, si se hubiera ganado al Corcón, estaba el equipo a 2-3 puntos del ascenso directo. Sí. Claro, pero es que es una liga de 42 partidos, y si se hubiera ganado la primera jornada en Tenerife, tendrías los mismos puntos. Sí, es cierto, ¿no? Pero bueno, uno en el mundo del fútbol evidentemente siempre se acuerda de lo más cercano, y lo más cercano es que el Alcorcón ocupaba una plaza de descenso y era una plaza que nosotros veíamos como muy factible para puntuar. Ten en cuenta además que no te gana un equipo en el que haya hecho más que tú, ¿no? Te gana un equipo ordenado, un equipo serio y un equipo que en un momento dado, después de recibir los dos goles que... bueno, pues que evidentemente para eso está el VAR, ¿no? Sí. Pero también es cierto que el Real Oviedo no está teniendo mucha suerte con el VAR, sobre todo en este último tramo de la temporada. Es cierto que ya te digo, que un equipo ordenado con un chut que al final pega en alguien y que despista al portero, se va adentro y al final pues te ganan el partido. Se quedan los puntos. Sí. En el partido, se vio un equipo sin ritmo, sin ambición, sin ideas, no tan despierto como en otras ocasiones, quiero decir... Incluso el míster Luis Carrión decía, hicimos cosas o no hicimos cosas que se hacen en otros partidos. Bueno, no se vio cómodo el equipo sobre el césped. Si estamos hablando de una liga igualada,
Evidentemente no es fácil, muchas veces se comenta del Oviedo que las primeras partes que las desaprovecha, ¿no? Sí. Yo creo que sí, cuando estamos hablando de igualdad, es lógico que la igualdad viene fundamentalmente muchas veces por la parte física. Por tanto, no resulta tan sencillo doblegar a los rivales en esa parte o abrumarlos, ¿no? Y el Oviedo ha sacado muchísimos partidos en la segunda parte, ¿no? Todo parecía ir también que en la segunda parte, bueno, podía cambiar. Tú has dicho una cosa que yo desconozco, pero que no es descartable. Yo no sé si el Oviedo estuvo muy cómodo con el césped. No. Da la impresión de que el césped estaba excesivamente lento, muy alto. Y eso evidentemente dificulta a aquel que quiere darle rapidez al juego, ¿no? El Real Oviedo se basa muchas veces en que las combinaciones sean rápidas, ¿no? Y ahí el Real Oviedo nunca, yo creo que nunca estuvo cómodo, ¿no? Pero sí que es cierto lo que te estoy diciendo, que al final, y te da mucha rabia eso, que cuando un equipo te pasa por encima, como en el caso que fue de los pocos del Valladolid en Valladolid, pues que un equipo haciendo tan poco en ataque te lleve el partido, ¿no? El partido. Se vio jugadores realmente muy cansados. El otro día, en casa, contra el Racing de Santander, hay una imagen por televisión donde Bretones le pasa un balón y mira al que se lo pasó y dice, no puedo llegar, no puedo. Bretones estaba fundido en Alcorcón, volvía andando. Bueno, yo estaba viendo los minutos de gente de la plantilla del Real Oviedo y por otra parte de gente de la segunda división, y es cierto que Bretones está entre los futbolistas de campo que más partidos, que más minutos ha jugado, ¿no? Por delante de él están todos los porteros. En el caso del Real Oviedo, el único que ha jugado todos los minutos, ha sido el portero. Y en el caso de como futbolista de campo, me parece que hay un par de centrales del Leganés, que por cierto deben de ser los que el otro día hicieron los goles en un minuto, y poco más, ¿no? Bueno, pues yo creo que Bretones, dentro de lo que cabe ahí, no tiene mal sustituto, porque siempre que él salió, entiendo que el ex del Tenerife no lo ha hecho mal, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa? Hablo de Pomares, sí. No obstante, te digo una cosa, es lógico y normal que cuando pierdes, Juan, buscas muchas excusas, ¿no? El otro día, por ejemplo, nadie pensaba que Santi, que Cazorla pudiese terminar el partido, ¿no? Siempre pensabas, bueno, pues a Cazorla hay que darle esos 30 minutos, esa media parte y tal, y el otro día la acaba espléndida, y en esta que el míster en un momento dado lo ve cansado, todos no lo vemos cansado, ¿no? Lo vemos que en un momento dado, cuando desaparece él, cambia un poquito, parecía que estaba en su mejor momento, ¿no? Que estaba en el momento por lo menos más lúcido en cuanto a poder dar algún pase interior, porque era evidente que nosotros no estábamos acertando mucho. No llegábamos mal por banda, pero sí es cierto que los centros a veces no eran los mejores, y por tanto, Cazorla es una persona que normalmente puede ver esos pases interiores con ventaja para los delanteros, ¿no? Seguro que me pregunta usted por Colombato, ¿no? Parece que el mejor momento de Santi coincide con el momento más flojo de Colombato, ¿no? Y Colombato fue una persona fundamental para mantenernos ahí, ¿no? Ahí están sus, creo que, 8 asistencias que lleva. Y es verdad que a lo mejor, no, ya te digo, que sobre todo después del partido de Gijón, no está en aportando tanto como en aquel momento. También hay otra cosa clara, que muchas de esas asistencias en un momento dado fueron a balón parado, cosa que en este momento las ejecuta casi todas y está Cazorla. Yo ahí puedo mantener una pequeña discrepancia. A mí me parece que las de la parte izquierda, las de la parte derecha del ataque del Oviedo, es decir, aquellas que pones fundamentalmente a pierna cambiada o que se cierran más, sí que parece que el pie de Colombato es francamente muy bueno, ¿no? Claro. Pero bueno, son cosas que evidentemente se están entrenando y es simplemente una opinión como aficionado, ¿no? Hablas ahora, Carlos, de los centros al área, ya sea balón parado, me refiero más a los del juego.
Sí. Ya empieza a ser una constante que no se ponga un centro bien. Bueno, a veces en el mundo del fútbol no sabes si son buenos o son malos, o realmente el delantero está bien posicionado o no está bien posicionado. No. Bueno, hay veces que no se da del todo bien, y es cierto que hay ciertos partidos, sobre todo los de los últimos partidos, que no estamos centrando bien. Las redes sociales, que tanto amparan y tanto se critica, en las que se ampara el anonimato muchas veces, lo hemos hablado, había gente que incluso pedía la cabeza de Carrión después de la derrota. Quiero decir, aquí se va de un extremo al otro. Críticas que después de la derrota ayer del Sporting desaparecieron, o sea, ya eran menos, ya no. Pero quiero decir, ¿se está siendo injusto con Luis Carrión? Bueno, yo creo que Luis Carrión, cuando coge el equipo en la jornada 7 o empieza a contar prácticamente en la 8, todos nos hubiésemos dado por contentos por pasar una liga relativamente sin apuros, ¿no? Ten en cuenta que ya estábamos apurados en la jornada 7 con 3 puntos, no recuerdo, últimos no, penúltimos, creo recordar, el último era Cartagena. Pues hubiésemos querido, bueno, pues ya tengo que salvar la temporada. Cuando tú a 10 partidos del final de la liga estás ya con 48 y estás prácticamente salvado, pues efectivamente, hablan de una labor de un técnico que no la ha sacado siendo muy amarrategui, sino que lo ha sacado jugando al fútbol, ¿no? Sí. Y siendo valiente, además. Y siendo valiente, ¿no? Entonces, por eso te quiero decir. Que es cierto que, por ejemplo, la jugada del otro día, según aparece luego en los comentarios de ciertos futbolistas, estaban muy avisados de que podía ocurrir, ¿no? esos tiros desde la frontal, ¿no? Al final no estamos hundidos, prácticamente no sale nadie y luego tienes la mala suerte. Entonces, quiero decirte que yo creo que en condiciones normales está claro que la afición está contenta con el míster. Yo, al menos, considero, ya sabes cómo es, no obstante. A partido perdido, Juan, todos cambiamos la alineación, sí. Todos ponemos otro 9, todos, sí. ¿Entiendes? Todos cambiamos medio equipo, ¿no? Pero yo creo que el equipo sigue dando la cara, sigue estando en una posición óptima para aspirar a todo, y creo que parte de la culpa está un técnico que entendió perfectamente qué plantilla tenía, ¿no? Y tú ten en cuenta una cosa, que ha jugado durante mucho tiempo con un montón de bajas, siendo el único técnico del fútbol español que no se queja. Que no se quejó nunca. Que no se ha quejado nunca. No, no. Entonces, por eso te quiero decir que yo creo que para nada puede estar en entredicho, aunque sí que es verdad que el aficionado nos gusta, ya te digo. Y sobre todo jugando con el resultado, entonces ya somos, somos maravillosos todos y encontramos soluciones todos a la carrera, ¿no? Pero bueno, ya te digo que el míster creo que tiene toda la confianza del dueño, evidentemente, y entiendo que toda la confianza de la afición, ¿no? Y voy a continuar hablando de entrenadores, en este caso Luis Carrión. Bueno, pues ofrecemos todos los viernes la rueda de prensa que da previamente a los partidos, sí. Digo porque se viene jugando muchas veces de sábado, lo podemos ver también en las ruedas de prensa posterior a los partidos. Me parece muy educado, me parece un caballero, me parece tremendamente agradable. Que puedes hablar de fútbol con él. Puedes hablar de fútbol con él. Cosa que la mayoría de los entrenadores no puedes hablar de fútbol. Pero es que este fin de semana hubo un hecho de entrenadores, porque el entrenador del Sporting aludió a las flechas. Preguntado si el Sporting, ganando en Amorebieta, recuperaría la flecha hacia arriba, el entrenador del Sporting dijo: a mí hay un equipo que desde noviembre viene con la flecha hacia arriba, no ha conseguido nada, las flechas de esos indios no me sirven. Fue un ejercicio de tirar la piedra, esconder la mano. Yo no sé si después de Amorebieta la flecha ya pinta para abajo. Yo creo que tanto Oviedo como Sporting, viendo el último partido, jugando con los dos equipos que están en descenso, ya con las flechas no van a valer, ¿no? Yo creo que habrá que ir con tanques para poder meterse ahí, ¿no? Y ahí el Oviedo parte con ventaja de tener la fábrica de armas. Sí, yo creo que las relaciones del Oviedo y del Sporting, yo creo que hemos hecho el derbi más impecable por parte de las dos partes, que hacía mucho tiempo que no se. Yo no recuerdo que hubiese sido tan blanco como tenía que ser, tan limpio, tanto fuera como dentro, ¿no?
El comportamiento el otro día de los presidentes en la conferencia que estaban en Madrid fueron impecables las dos también, ¿no? Entonces te quiero decir con ello que, bueno, pues que a veces, bueno, pues puedes hacer comentarios a veces no del todo acertados. Y en el caso del Oviedo es cierto que el Oviedo venía, hay que recordar, es que es imposible analizar la temporada sin analizar los 7 primeros partidos, ¿no? Y en esos 7 primeros partidos es cierto que el Oviedo parte con un déficit absolutamente tremendo, ¿no? Entonces, el hecho de que la competición se haya ganado la posibilidad de disputar todo eso, entendemos que es venir con la flecha muy para arriba, a pesar de que, evidentemente, no va a ganar todos los partidos, ¿no? Pero es de donde vienes, ¿no? Y, de hecho, de donde vienes significa que tú calculas el promedio medio de esos partidos que el entrenador ha podido dirigir y lo hemos dicho muchas veces, que está en puestos de ascenso directo, ¿no? De promoción, sí, sí, de ascenso directo, ¿no? Pero ya te digo que actualmente, viendo cómo se ha reducido el margen de error para ellos, que estamos hablando que seguramente, no sé si va a estar en los 70 puntos, pero va a estar entre 65 y 70 prácticamente en los 10 últimos de esos partidos. Tanto Oviedo como Sporting tendrán que hacer prácticamente 2 puntos por partido, ¿no? No estará muy lejos para poder meterse ahí, ¿no? Porque haberle dado vida a gente como Levante, por ejemplo, sí, el último en llegar. Sí. Y hay que recordarle además al Oviedo y al Sporting una cosa muy importante, y es que los dos se han hecho muy fuertes en casa, ¿no? Pero que los dos están fallando. Fuera de casa han fallado de forma estrepitosa. Tienen 33 puntos, además es que creo que tienen incluso la misma puntuación. La misma puntuación, creo. 33. Y bueno, y lo que es el mundo del fútbol, que al final dos ex-entrenadores de ellos están por encima, ¿no? Al final llega el Racing de Santander y efectivamente es el equipo más goleador y es de los equipos que más puntos ha sacado en casa. Sí. Y llega alguien que vino con toda la ilusión del mundo al Real Oviedo y al final pues es el equipo que más gana en casa y sí, le permite pastar el Burgos, ¿no? Entonces sigue siendo difícil de entender, Juan, bueno, pues el desarrollo de la competición, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo acaban las flechas. Decías, conseguir los puntos, los 3 primeros tienen que ser los de Villarreal B, sí o sí. Un filial atípico, porque con jugadores como Ontiveros, que a priori no sería perfil de filial. Es una cosa muy extraña que Ontiveros siga estando ahí, ¿no? Además está es el futbolista más importante que tiene, pero luego cuando ves están todas las estadísticas, tanto buenas como malas, ¿eh? Está en faltas, está en tarjetas, está en goles, está en asistencias, está en todo. Es un futbolista, un gran futbolista, entiendo, que tenía un recorrido enorme, que es extraño que haya subido, que haya bajado. Bueno, que te puede liar, evidentemente es un futbolista que te la puede liar en cualquier momento, ¿no? Bueno, sí, evidentemente, Juan, nuestras aspiraciones es seguir siendo muy fuertes en el Tartiere, y eso nos volverá, evidentemente, sumando 3 puntos, nos volverá a estar muy cerquita de la aspiración que tenemos, ¿no? Pero es fundamental reparar cuanto antes el tropiezo de Alcorcón, ¿no? De Alcorcón, sin duda. Sí. Carlos, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, esperemos que la semana que viene estemos hablando de otra cosa. Se hable ya de otra cosa. Sí, y de flechas también, ¿por qué no? Bueno, ten en cuenta que estamos reparando la fábrica de armas de Oviedo. Vamos a hacer algo, entiendo que seguramente, y espero con el consenso de todos los grupos políticos, algo extraordinario para la ciudad. Pero seguimos manteniendo un nivel de trabajo excelente en abajo en Trubia. Y esperemos que, bueno, ya te digo que si con las flechas no nos llega, nos llegue con todo ese armamento que allí hacen, ¿no? Es que, claro, cuando ganas un derbi después de muchos años, te inviertes en el primer entrenador que gana un derbi, te da mucho predicamento en este caso. Bueno, dejamos la columna al director y continuamos el programa. Ya nos espera Marco Antonio Iglesias con el análisis técnico. Vamos a descubrir un poquito más de cerca qué pasó en ese campo del Santo Domingo el sábado.
Bueno, pues continuamos. Después de la columna del director, tiempo ya para el análisis técnico, como siempre, de la mano nuestro técnico de cabecera, Marco Antonio Iglesias. Marco, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mejor esta noche que la del sábado. Mejor esta noche que el sábado, que todo el fin de semana, ¿no? Un sitio donde ibas con la esperanza de que tenías que sacar algo positivo, ¿no? Sí. Que era uno de los equipos que estaba abajo, donde los equipos de arriba casi todos hubiesen puntuado o ganado en Santo Domingo. Sí. Y el Oviedo con muy poco estuvo a punto de hacerlo, ¿no? Al final, es verdad que fuera del Carlos Tartiere hace mucho frío. Sí. No somos capaces, ¿no? Solo hemos ganado tres partidos, no somos capaces de enlazar tres partidos seguidos. Es decir, primero nos enfrentamos al Racing de Santander, que nos rompe esa racha de poder hacer tres partidos seguidos. Y cuando, bueno, pues nos presumíamos de que teníamos dos partidos para hacer seis puntos y ponernos muy cerquita de los puestos de ascenso, va y fallamos. Sí, sin duda. Bueno, ¿dónde pudo estar la clave del partido? Porque, vamos a ver, viendo el partido, había momentos, yo no sé si era la actitud, la aptitud, las ganas, que el rival también juega, pero no se veía un Oviedo como el que se lleva viendo el resto de temporada. Yo decía que es difícil jugar, ¿no?, en campos como Santo Domingo, en campos como Lezama, porque al final 3.000 y pico personas, 1.000 y pico son tuyas, parece que estás jugando un partido de entrenamiento, y yo creo que eso fue lo que no fue capaz de transmitir Carrión a sus futbolistas, ¿no? Vimos que el primer tiempo pasó sin pena ni gloria, ninguno de los equipos, uno porque está en la zona baja y tenía miedo que le metiesen un gol, otro porque jugaba al tran-tran, y realmente, bueno, yo creo que la clave estuvo en que no pusieron el ritmo o la marcha que ponen en el Carlos Tartiere. Claro, claro. ¿Eso se puede corregir en mitad del partido? Sí, se puede corregir, ¿no? Pero yo creo que incluso en los cambios no estuvo acertado, ¿no? No estuvo acertado porque al final hay cambios hombres por hombre, realmente no cambias, no agitas lo que tienes que agitar. Alguna vez tienes que ser incluso atrevido y jugar con una línea de tres o dar un paso más arriba a ver cómo tal. O incluso vamos a ver si juego con dos puntas y bombeo balones. Es decir, al final tienes que leer que hay micro partidos o hay unos partidos dentro del propio partido. Yo creo que en este caso pues realmente no estuvo acertado el técnico, no estuvieron acertados los futbolistas, ¿no? Incluso aparece después de muchos partidos, después de muchas jornadas en las que ni calentaba prácticamente Borja Sánchez y entra pues para sustituir pues a Sebas Moyano, ¿no? Es decir, al final el cambio, si uno te da mucho con esa actitud, con ese cambio de ritmo, con vengo a buscar, con me voy en los espacios, pues Borja es distinto, ¿no? Te va a tener más el balón, te va a tener. Y realmente lo que necesitamos era estar muy cerca de los centrales de ellos, de la portería de ellos, que es donde ellos se ponían nerviosos, ¿no? Y al final lo que les dimos es que les dimos libertad, fueron capaces de meter a Mosquera en los últimos minutos, que fue el hombre que metió el gol de es verdad que con ayuda, con la colaboración de un defensa, pero al final ni fuimos capaces de salir a apretar cuando se hunde en Bretones, ni fuimos capaces de salir los centrales al disparo que es capaz de colocársela y ponerla en su pierna buena Pedro Mosquera para poder hacer el gol que hizo. Y yo creo que al final eso, cuando juegas por debajo del nivel de exigencia que te tiene esta categoría, yo creo que por eso venimos con cero puntos de Santo Domingo. ¿Preocupa el estado físico de algún jugador? Te quiero decir, por ejemplo, a Bretones se le vio muy mermado físicamente. Preocupa, sí, preocupa porque iba muchísimos partidos y ya el día del Racing fue inmensamente superado por Íñigo Vicente, por Peque, muchísimas veces. Yo lo achacaba, que hacía mucho calor y que posiblemente le hubiese. Pero veo que realmente está un poquito por debajo de lo que ahora mismo exige la competición. Es verdad que lo de estados físicos, estar bien o mal, te lo da también el resultado muchas veces, ¿no? Con resultado a favor parece que todo el mundo corre, que todo el mundo. Y cuando no eres capaz, parece que se te ven todas las lagunas y se te ven. Pero sí es verdad que los dos laterales
Viti no se le nota tanto, porque al final llega muchas veces sí, arriba, sí. Pero Bretones ya no es el hombre ese de las primeras jornadas, no es el hombre del año pasado que llegaba con mucha claridad, que siempre sumaba en ataque, y ahora en defensa pues le está costando, y le está costando, pues el otro día es uno de los que salen fotografiados en el gol. Claro. Las redes sociales, desde el anonimato que se les permite, están cargando mucho las tintas contra Carrión. ¿Se está siendo injusto con el míster azul? Bueno, sí, porque al final es el resultado, ¿no? Mm. El resultado es el que carga la ira, el que carga que la gente desconozca, ¿no? Desconozca el trabajo de la semana, sí. Y sean capaces de criticar a un técnico que es el mejor de la segunda división desde que llegó, ¿no? Sin duda. Es decir, sería líder con sus números, pero que también se equivoca y al final, es muy fácil sentado y es muy fácil viendo la televisión o en el propio campo ver los errores que ha cometido el técnico, ¿no? A lo mejor cometió el error de no salir a buscar el partido desde el minuto uno y eso pues te lleva. Pero yo creo que al final el técnico tiene más aprobados que suspensos. Y yo creo que ni ha suspendido, ¿no? Es decir, se ha equivocado, sí. E incluso los cambios no le han salido en lo que él buscaba, incluso de mano con la apuesta de poner a Jimmy y a Luismi. Luismi, aunque haya jugado de central, pues lo que hace es que ralentice un poco más la salida de balón. Pero bueno, la gente es muy injusta, y muy injusta, sobre todo en las redes sociales, porque todo el mundo opina. Uh-huh. Y todo el mundo opina a través del resultado, ¿no? Sí, es decir, sí. Si ganas 0-1, fijo que hubiese acertado, ¿no? Claro. Y tuvimos, ¿no? Porque al final hay una jugada en la de Cazorla, pues viene de un fuera de juego de Alemão, sí. Pero en la de Masca, donde tiran la raya. Si no tiran otra jugada buscando que Alemão podía influir o no influir, es decir, no hay fuera no de hay juego. Fuera de juego, ¿no? Por lo tanto, eso cambia todo, ¿no? Todo, te ponías por delante en el marcador, la tuviste a última hora, por lo tanto, es decir, muy fácil el criticar, porque al final tengo esa ira y la tengo que sacar de alguna manera, pero no saben todo el trabajo que lleva hasta llegar a Santo Domingo toda la semana Carrió. Claro. Hubo cambios en el 11. Entró Alemão por Borja Bastón. ¿Cómo calificas el partido del brasileño? Quiero decirte, con la vista puesta al siguiente partido, el de Villarreal. Bien. Yo creo que hizo todo el trabajo, creo que estuvo en todas las jugadas, creo que hizo sufrir tanto a Rivas como al otro central. Yo creo que realmente para mí es un futbolista que tiene que jugar. Incluso a veces, era lo que decía, que puede jugar. Uh-huh. Con otro punta, ¿no? Puede jugar con Masca, puede jugar con Borja Bastón, porque le va a hacer mucho más fácil el trabajo a Bastón, ¿no? Entonces, claro. Yo para mí, el resultado es el que te dice que no ha tenido una ocasión clara de gol, pero que el trabajo del en ataque yo creo que viene del aprobado casi al bien. Mm. Hay muchos entrenadores que tenéis una frase que dice los buenos al prao, ¿vale? Sin embargo, hay parte de los aficionados que dicen Colombato luce más cuando no está Cazorla. Cuando está Cazorla, Colombato queda en un segundo plano más oscurecido. En el momento en el que se cambió a Cazorla, Colombato asume galones y tira hacia arriba. Pues yo creo que no. Yo creo que al final sí tenemos y vemos que en el inicio de la salida de balón, Colombato cae a izquierda para que Bretones suba muy arriba y empezamos siempre el inicio, empezamos con él, ¿no? Luego al final, el balón cuando cae en él siempre va a ser bien trasladado, bien en una conducción o en un pase a Cazorla, y yo creo que con los que se hacen muy buenos los dos. Posiblemente no luzca tanto, no luzca tanto porque al final te quita el protagonismo el mejor, ¿no? Es decir, es un lujo tener a Cazorla en el campo, es un lujo tener a Colombato en el campo. Para mí es un lujo no tener tantos minutos a Seoane en el campo, ¿no? Es decir, al final, lo que queremos es que lleve siempre responsabilidad del equipo, ¿no? Para eso tengo a Cazorla, para eso tengo a él, ¿no? Inicia él y termina con el último pase Cazorla, porque tiene esa calidad que te puede dar el balón en corto.
te puede dar el balón en largo, incluso llegar a meter el gol como llegó el otro día. Claro. Bueno, para lo que queda, no hay que perder los nervios, ¿no? Quiero decir, los resultados el sábado por la tarde parecían tremendamente malos, o el resultado era tremendamente malo, pero cuando acaba la jornada el domingo, dices, bueno, el equipo sigue ahí. Sí, al final tú ves que los de arriba pues no ganaron prácticamente ninguno, que a todos les cuesta ganar, que la categoría, que es una auténtica barbaridad, la cantidad de puntos, ver que el líder ha perdido siete partidos. Vamos a la clasificación. Que el Valladolid ha perdido 11 partidos, que el Eibar ha perdido 10 partidos, te da esa esperanza, ¿no? Mira, ahí tenemos la clasificación. Claro, al final, esa clasificación está tan igualada, quitando el Leganés, que sí es que el que ha pegado el do de pecho en estos dos partidos, ha ganado estos dos partidos, y los demás no puntúan, pero Español, Elche, ganando 2-0, le levanta y le remonta un partido el Levante, el Eibar, el Valladolid, el Racing, que viene de tapado, Racing de Santander, que lo está haciendo muy bien, que tiene un futbolista diferencial como es Peque ahora mismo de cara al gol, y el Burgos, ¿no? Pero al final, desde el Racing del Ferrol, que está jugando en Albacete, pues mira la cantidad de equipos. Años atrás, el 11 prácticamente no tenía posibilidades meterse, ¿no? Nada. Y ahora aquí tiene hasta el 11 posibilidades de meterse en playoff, incluso de ascenso directo, porque quitando Leganés, que sí ha pegado, yo creo que un punto importante para las jornadas que quedan, ahora quedan esas 10 jornadas tan importantes, pero Español, Elche, Eibar, Valladolid, tienen tanta presión que a ver cómo gestionan esa presión. Claro. El Oviedo quizás, y esto, a ver, no hay que darle, y yo mucho menos que nadie, lecciones al Real Oviedo, pero hace unas jornadas, no sé si lo recuerdas, el Levante estaba desahuciado, ya no contaba. El Levante ha encadenado unos partidos y el Levante entra en la pelea de nuevo. Sí, claro, y además, en el momento que encadenes dos partidos, en el momento que seas capaz de ganar dos partidos o ganar tres partidos seguidos, te vas a meter en la pelea porque tienes muchos puntos, ¿no? Sí. O tienes los puntos, como se han perdido tantos puntos los equipos de arriba, siempre te da el margen, te da el margen a entrar. Por plantel, tiene la obligación de meterse. Es decir, a ver cómo gestionan esos equipos. Hablo de Levante, hablo del Valladolid, alguno va a quedar fuera. Sí. No solo del ascenso directo, incluso del playoff. Y luego del ascenso en el playoff. El Oviedo lo que tiene que hacer es seguir lo fuerte que es en casa y sobre todo intentar ser un equipo distinto, ser el equipo del Carlos Tartiere fuera de casa. Fuera de casa, claro, pero es difícil. Bueno, no tiene que ser tan difícil, ¿no? Al final el entrenador es un hombre que le gusta salir a ganar en todos los campos, es un hombre que practica un fútbol muy vistoso, que su equipo pues realmente lo está haciendo muy bien. A lo mejor nos falta un poco de suerte y sobre todo un poquito de querer. El querer a veces es ganar, ¿no? Claro. Si yo quiero y voy como voy en el Carlos Tartiere, desde el minuto 1 o desde el minuto 10, porque a veces en el Tartiere salgo un poco dormido, pero a partir del minuto 10 hay un equipo distinto y un equipo que te va a tener en el área, un equipo que te va a dominar y un equipo que te va a someter. Y fuera de casa no nos pasa eso. Claro. Marco, quiero hablarte también ahora en la recta final, antes de que al final del programa, valga la redundancia, hablemos del próximo rival. Quiero hablarte de un tema del que se ha hablado durante el fin de semana, que me parece sencillamente un acto de cobardía. El entrenador del Sporting, el otro día en la rueda de prensa del viernes, le preguntaron la flecha para arriba, la flecha para abajo, y el hombre dijo, hay un equipo que desde noviembre tiene la flecha para arriba, no ha conseguido nada de nada, las flechas de esos indios no me interesan. ¿Este hombre pisa charcos cuando debería llevar catiuscas o podría circular por la acera perfectamente? Bueno, me parece, y con esto lo explico muy breve, me parece un acto de cobardía porque si quieres hablar algo, di el nombre del equipo al que te refieres. No lo dejes ahí. Bueno, al final es verdad que posiblemente sea buen entrenador. No lo voy a discutir porque no lo he visto trabajar el día a día en Mareo. Pero delante de un micrófono deja mucho que desear, ¿no? En las declaraciones de que ante el Leganés, por ejemplo,
quedan con 10 y resulta que le perjudica y cosas así. Y lo del otro día, al final, el fútbol, es verdad que existen las flechas para arriba y las flechas para abajo, ¿no? Sí, sí. Cuando un equipo está con una flecha para arriba, le sale todo, te metes y demás. Y es verdad que él puede decir que desde noviembre el equipo está con la flecha para arriba y que no ha entrado y no ha podido dormir en playoff. Sí. Y lo puede decir perfectamente, ¿no? Sí, sí. Pero también tiene que decir que es que viene con un déficit muy importante, y todas las semanas digo lo mismo. Es decir, en las primeras 7 jornadas el Real Oviedo hizo 3 puntos de 21, ¿no? Sí. Entonces, ese es el déficit que tiene, pero que al final es el que más fuerte viene y es el que más propone desde que está Luis Carrión en el equipo, ¿no? Entonces, querer desviar que tú llevas una segunda vuelta en la que has hecho muy poquitos puntos, en la que vives de esa renta de las primeras jornadas, cosa que no puede vivir el Zaragoza, no. Pero tú vives de las primeras jornadas de esa renta, decir que esas flechas no hacen daño, esas flechas hacen mucho daño, y si no llega a ser por el árbitro en el Molinón, te hubiésemos ganado. Y entonces, igual hubiésemos hecho mucho más daño, ¿no? Claro. Es decir, igual hubiésemos hecho mucho más daño, y realmente el que se coja que el Molinón sí hace calor, sí. Que en el Molinón sí aprieta y que el Molinón sí le da muchos puntos. Porque si no, cuidadín, que posiblemente a día de hoy está fuera de playoff y es el que la sensación de esos 11 equipos, el que sensación de que es el peor equipo de los 11. Un equipo que por otra parte en diciembre ya había subido. Sí, y en el mes, el empezar tan rap, tan fuerte, como el único que fue capaz de aguantar el tirón fue el Leganés, sí. El empezar tan fuerte pues le dio esa mochila de flecha hacia arriba, y ahora mismo él lo que tiene es la flecha hacia abajo, y se tiene que dar cuenta, y al final, pues intentar voltearla en su equipo y dejar a los demás equipos, porque en el momento que el equipo de la capital está por delante, se ponen muy nerviosos. Sí, sí. Y como decía, y con esto cerramos el tema, Jerónimo Granda, el humorista Jerónimo Granda, en todas las casas cuecen fabas y en la mía calderadas, decía. Bueno, podio que semanalmente patrocina, bueno, pues Hyundai, Asturday, el concesionario oficial de la marca Hyundai en Oviedo, en la carretera de Cerdeño. No sé cuándo es más difícil escoger podio para Marco. ¿Cuando el equipo juega bien y hay muchos a los que incluir, o cuando el equipo juega mal y dices, ¿a quién meto? Bueno, al final, el jugar mal es cuando realmente pues, no hay las transiciones de balón con la velocidad que Carrión quiere, cuando no llegas y pisas el área y dominas el partido, sino que dejas que el rival crezca y que pasen los minutos y que pueda pasar lo que pasó, ¿no? Que con un 0-0 pues te volteen te hagan el partido, pero al final siempre ves cosas, ¿no? Y tú ver pues por ejemplo a Santi Cazorla llegar, meter el gol cuando tiene el balón, que ya sabe la segunda jugada, es decir, es una delicia verle, ¿no? Sí. Es decir, es verdad que es más delicia verle en el Carlos Tartiere, sí. Por todo, ¿no? Porque el estadio te llama a que luzcas mucho más, pero al final es ese futbolista diferencial y es ese futbolista, claro, que merece estar en el podium solo por posar la camiseta esa del Oviedo y por darte 3-4 pases con esa elegancia y terminar con el gol, aunque se lo hayan anulado. Claro. Primer puesto, Cazorla. Segundo puesto. Bueno, pues decíamos antes que se solapan. Pues no. Es decir, al final yo creo que se hacen mejores, ¿no? Para mí Colombato siempre tiene que estar, y yo incluso vuelvo a decir que sería de la partida de jugar pues con un 4-1-4-1, es decir, por detrás de dos jugones, bien sea Seoane, bien sea Borja, con Cazorla a un lado, Dubasín, al otro lado Sebas, y un punta que para mí sería Masca, porque se lo merece con mucho, o Alemão, sí, ¿no? Es decir, pero al final vemos que es el futbolista que te da la salida de balón, vemos que es el futbolista que siempre enlaza bien con Cazorla, y cuando se va Cazorla del campo, ese futbolista que pega el paso siempre hacia adelante, ¿no? Es decir, tanto para defender, tanto para atacar, es ese futbolista
que al final siempre es diferencial, sí, y siempre tiene cuatro o cinco pinceladas que lo hacen diferente, que dices, hostia, tiene que estar en el podio. Claro. Bueno, pues segundo puesto para Colombato, al que además aprovechamos para felicitar porque creo que ha sido padre. Y tercer puesto del podio. Bueno, pues para Masca. Uh-huh. Porque le quitaron un gol, sí, un gol claro. Y muy guapo además, ¿eh? Porque hizo otro remate a última hora, que hizo una parada espectacular el portero tapado, sí, mete mano durísima y demás, porque siempre sale en la jugada, sí, en la fotografía del gol. Es decir, siempre está en el área, sí, es un futbolista que parte de una posición difícil para él, pues tirado a una banda, sí, pero cuando llega, llega muy vertical, cuando pisa área, tiene los tres palos entre ceja y ceja, y yo creo que se merece el tercer puesto. Pues entonces, el podio Hyundai Sturdy de esta semana queda conformado del siguiente modo. En el primer puesto, o puesto más alto, Santiago Cazorla. En el segundo puesto, Santiago Colombato. En el tercer puesto, Masca. Bueno, ya lo tienen. Cazorla, Colombato y Masca. Marco, muchísimas gracias. Nos vemos al final para hablar, perfecto, de ese Villarreal B, ese filial un poco especial, ¿no? Atípico. Atípico, en este caso. Atípico es la palabra. Ahora, con quien vamos a hablar es con Pibu Jiménez, su píldora semanal. Nos decía cuando nos la enviaba, píldora motivante. Vamos a escucharle. Oportunidad perdida, ¿no? Pero, ¿alguien dijo que fuera fácil esto? Ya sabíamos que el camino iba a estar lleno de obstáculos, de piedras. Pero, sinceramente, 30 puntos quedan. 10 partidos a cara de perro. Estamos a 2 puntos del playoff y a 5 del ascenso directo. ¿Alguien se quiere bajar del carro? Que se bajen. Yo no. Yo no me bajo. Bienvenidos, yo soy Pibu Jiménez. Esto es la píldora de un servidor. Como siempre, gracias por estar ahí una semana más. Y vamos a comentar un poquitín el desastre del Alcorcón del otro día. Y un poquitín cómo está la categoría y demás, ¿vale? Como digo, sí, que perdimos el partido, que no hicimos buen partido. Pero seguimos ahí, o sea, es que seguimos ahí. Los resultados también se dieron y seguimos ahí. O sea, ¿vale? El partido otro día con Alcorcón, pues yo creo que nos faltó fluidez, ¿vale? Nos faltó mucha fluidez. Es verdad que tampoco estuvimos tan mal como veo que la gente piensa o que la gente valora. Pienso yo, es mi opinión. Siempre yo hablo desde mi opinión, ¿vale? Yo creo que se salió por el partido, se salió dominando, salió pues intentando generar. Es verdad que no voy a poner la excusa del campo. El campo estaba así, una hierba de aquí a aquí. O sea, campo lentísimo, nos vino fatal. Sobre todo para jugadores como Paulino, que se lió bastante. Vale, hay que saber, Paulinín, cómo está el campo y cómo puedes actuar en cuanto el campo esté como está. ¿Entiendes? Y creo que ahí no supimos tal. Luego es verdad que tampoco supimos leer el partido. Los diferentes partidos que se dan en un partido tampoco los supimos leer. ¿Vale? También tuvimos mucha mala suerte. El fútbol también es mucha mala suerte. Hay dos goles anulados que te lo anulan por media bota. Por ejemplo, ayer al Racing, el primer gol que mete Peque está en línea por media bota, pero en línea. ¿Me explico? Entonces, son pequeños detalles que al final, pues, todo suma, ¿no? Pero que yo tampoco vi a un Oviedo tan demacrado, ni falta de actitud, ni... No, 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 ni mucho menos. Vi que fallamos en cosas, ¿vale? No, como digo, no supimos leer el partido. El gol encajado es muy evitable. El gol encajado no puede rematar nadie en la frontal solo, sin que nadie le salga como un Miura. No, porque encima le quedó a Mosquera a la zurda y la metió por la escuadra. Me explico. Y si queremos estar arriba tenemos que corregir eso, sobre todo defensivamente. Y ofensivamente pues es verdad que no tuvimos la suerte que tuvimos otros días, por los fueras de juego, por luego ocasiones que tuvimos, por X o por B. Pero fue un partido muy dominado, un partido que en líneas generales hubieras ganado sí o sí. Pero es fútbol. Es fútbol y el fútbol tiene condicionantes y el fútbol tiene fueras de juego y el fútbol tiene goles del contrario y el fútbol tiene, pues, X. ¿Me explico? ¿Entendéis? Y luego pues entras en Twitter y ves cosas que a mí no me gustan nada. Nada. ¿Vale? No, es que claro, y si hubiéramos ganado en Alcorcón y si hubiéramos ganado al Racing... Y si hubiéramos ganado al Eldense, easy. Claro, no, easy. Y si no nos hubieran atracado contra el Racing, o contra el Eldense, o contra el Sporting, o contra el Levante allí, o con María Santísima. Claro, es que los easy en el fútbol no están establecidos. ¿Vale? Fútbol es aquí y ahora. Aquí y ahora.
¿Me explico? Estamos como estamos. Y no estamos tan mal, coño. Repito, estamos a 2 puntos del playoff y a 5 del ascenso directo. ¿Cuántos hubiéramos firmado el 30 de noviembre estar a finales de marzo como estamos? ¿Cuántos? Yo el primero. Yo con esta gente ya lo dije, que voy a muerte. ¡A muerte! ¡A muerte! ¿Por qué? Porque ya me demostraron que son capaces de hacerlo mejor. Y me demostraron muchas cosas. Que luego son personas que pueden fallar, claro que pueden fallar. Como todos. ¿Entiendes? Cualquiera podemos fallar en nuestro trabajo, cualquiera, me explico. Y hay días y días, y cuando juegas al fútbol, a veces tienes el día y no tienes el día. Pues el otro día no se dio, ya está. Siguiente partido, Villarreal B, domingo, 6:30. Se acabó, a sacar 3 puntazos y a funcionar. Y luego vamos a Elche, pero vamos a ir partido a partido. Vamos a ir partido a partido. Porque luego, claro, luego escuchas, no, es que claro, vamos al Corcón, van penúltimos, y hacemos eso. Los que sabemos un poco de fútbol, y no es que yo sepa aquí, no sea Maldini, ni sea nada por el estilo, los equipos de abajo estarán con el agua al cuello para no perder la categoría. Perder la categoría en el fútbol profesional a fútbol amateur significa estar en la mierda, y lo sabemos de sobra. Entonces tú vas a visitar en este caso el Carcón, que llevan sin perder desde el 3 de diciembre en casa, por algo será, ¿vale? Que no es fácil tampoco. Y no hicieron méritos para ganar, pero ganaron. Igual que cuando nosotros ganábamos con Cervera, jugando un fútbol racanísimo, pues es lo mismo, es fútbol. ¿Vale? Que a veces cuesta entender, sí, pero lo tuvimos en casa. ¿Vale? Yo lo que os digo es que hay que ir al partido del domingo a morir. Porque nos quedan 10 finales, chicos y chicas. Estamos ahí, coño. Pues, ¿qué es lo que digo? Estamos ahí, vamos a tirar la toalla ahora. No, no. Vamos a ir a funcionar al Villarreal B. Luego encima hay enfrentamientos directos. Unos cuantos, que por lo que pude ver ayer, y a meternos ahí otra vez, y luego vamos a Elche, y luego que viene el Mirandés, que venga. Señores, esta gente nos demostró mucho, ¿vale? Porque tengan un partido malo, o no hayamos tenido suerte, o haya gente que necesita un descanso, o lo que sea, tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad. Os animo, como digo, fiesta aniversario el domingo que viene, hay que ir todos, lógicamente, hay que ir a morir, y os veo allí todos, ¿vale? Buena semanina. Buenas noches, bienvenidos una semana más a Juego de Dos, Equipo y Afición, a la jornada de los veteranos, en esta sección que todas las semanas traemos a un compañero de la asociación. En esta ocasión nos acompaña Segundo. ¿Qué tal, Segun? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, pues con Segun vamos a charlar los siguientes 25 o 30 minutos. Después de un partido en el que recibimos una derrota inesperada, nadie esperaba que este tropiezo a estas alturas, esperamos conseguir un resultado positivo, sumar en Alcorcón, no pudo ser, estamos a tiempo de todo, si damos el paso adelante en el campo ese que tanto se espera, ese paso adelante que nos lleve hacia lograr pues, el objetivo mayor, ¿no? Estamos a tiempo de todo, quedan 10 jornadas, 30 puntos, entramos en la fase decisiva y estamos solo a 2 puntos de la promoción de ascenso. Bueno, vamos a empezar como siempre. Segundo, vamos a hablar un poquitín la primero de la asociación, que bueno, tú tuviste la suerte de irme para hacer el primer día a Espace, ¿no? Con los chavales de Espace. Este mes volvimos a ir al partido de con la asociación. Tenemos una foto de lo que representa también para ellos y para nosotros, ¿no? Tenemos ahí una imagen. ¿Qué te parece, Segundo? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo ves? Yo, en primer lugar, quiero aprovechar para felicitar a Vicente, que hoy es su cumpleaños, el presidente de la asociación, y creo que hace una labor fantástica junto con los demás compañeros. Y lo veo pues muy bien, siempre están pendientes de todo, ayudando. Y pues esos partidos, esos encuentros que hacemos, yo creo que tienen mucho valor y es muy importante para no solo para lo que hacemos, sino para la asociación. Y en esa labor, pues Vicente, como pieza fundamental y presidente,
Es el alma mater, el que nos aglutina a todos, el que tira del carro, que todos vamos en el mismo sentido y de lo que nos sentimos, desde aquí también lo he dicho, felicidades Vicen y gracias pues eso, por lo que haces por la asociación y por lo que representa, que nos sentimos todos perfectamente representados y muy orgullosos de ello, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Siguiendo por ahí, que también, esta semana tenemos en Oviedo un torneo muy importante, que es la Oviedo Cup, que entre los organizadores está nuestro compañero, y fue compañero tuyo también, Chusevia, ¿no? Torneo de una magnitud internacional, que mueve unas 25.000 personas, va a haber 1.300 y pico partidos con 450 equipos, que ya está en marcha. Desde aquí desearle que todo salga muy bien y invitaros a todos a ver el fútbol de base que a todos nos gusta mucho ver, ¿según? Por supuesto, sí, mi más enhorabuena y felicidades a Chus y a sus compañeros que organizan este torneo, que cada vez tiene más importancia y más relevancia, ya cada vez son más equipos los que vienen, ya está muy consolidado. Y es una gran labor y un gran evento para Oviedo y para Asturias en general. Claro. Correcto. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a presentar un poquitín a Segundo. Segundo es nació en Candás, hace 61 para 62, ¿no? En Candás. Sí. Nací en Piedeloro, un pueblo del municipio de Carreño. Candás es la capital, sí, muy cerca de Candás. Y hace ya, pues eso, sí, va a ser 62 años. En breve, 62 años. Bueno, sí. Segundo se formó, estuvo en el Candás, en el Lugones, luego ya viniste para el Oviedo Aficionados. Tenemos una foto ahí de Según, que te rescaté. Sí. Eso, yo creo que es de la época del Aficionados, ¿no? De cuando viniste al principio, sí, seguramente. Sí. En la temporada 81, fue mi primer año de. Vine de Lugones, exacto, y el primer año en el Oviedo Aficionados con Julio Marigil, y al año siguiente pues ya me incorporé al Oviedo, cuando estaba de entrenador en aquella época Luis Costa, y ahí estuve 4 años. ¿Y qué recuerdos tienes de la época de bueno, futbolista? Recuerdo con mucho cariño todo aquello, ¿no? Los compañeros que muchos luego ya continuaron, pero recuerdo ir al Requesón cuando no es lo que era esa hora. Recuerdo jugar en el Tartier una época donde el campo estaba era un barrizal, ¿no? Sí. Y bueno, pues una época muy distinta ahora, ¿no? Y muy diferente en lo que era pues los entrenamientos, pero muy con mucha recuerdo con mucho cariño y con mucho, hombre, además todos mucho siempre tal, que sí. Comentamos aquí siempre hablamos de que lo guapo del fútbol es jugar, ¿no? La mejor época es y los protagonistas del fútbol son los futbolistas y esa época que el compañerismo, la unión que se hace en el vestuario, el buen ambiente que se genera, esto de que ahora la asociación nos permite el juntarnos y recordar esos momentos o ahora en el programa, ¿no? Que es muy agradable siempre de recordar. Yo digo siempre que el fútbol no sé qué tiene, pero una vez que conoces a un compañero y estás en el vestuario un tiempo, aunque no sea mucho, siempre lo ves dentro de mucho tiempo o menos tiempo y parece que te une algo que no sé. Es lo que es bueno, pues eso, lo que hablamos, eso te queda, ¿no? Tenemos alguna foto también de esas plantillas de esa época de Segundo como futbolista. Segundo jugaba de lateral derecho, era muy incisivo, constante. El orgullo, valor y garra que lleva el escudo del Oviedo lo representabas a la perfección, según, porque jugador intenso, trabajador, sacrificado por el equipo. Yo creo que era bueno, comprometido. Sobre todo tenía pues eso, a lo mejor un poco de disciplina y tenacidad, o sea, y eso nunca dar algo por perdido y tal. Bueno, quizás eran las señas de identidad, sí. Mira, tienes un equipo con Joaquín también, que coincidiste luego en el Avilés, con Berto, Zubeldia, Gorriarán. Con Billy, Tomás. Con Tomás y Billy, sí. Ramírez. Tommy, Ramírez, Leiva. Sí. Ismendi, ¿no? El de la izquierda. Ismendi, sí. Bien, ¿no? Sí. El equipo ese sería de la temporada, yo creo, 84,
4 por ahí. Aquí tienes la plantilla ya con el presidente Bango en su momento, sí. Con José Arias, que también coincidís, con Santi Barrero, que coincidiste también en el Avilés, ¿no? También, sí, sí, sí. Luego, yo, bueno, buenos compañeros en todas las épocas, ¿no? Fantástico, sí, sí, sí. Muy buenos. Y ahí está Chusevia también, sí. Está Alejandro Camaño, Braojos, Billy, Santi, Toño Velázquez, Toño, Cárdeno, Juan Luis, Iñaki, Marigil, Herrero, Muñoz y Prados. Bueno. Herrero vive en Miranda de Ebro y viene cuando viene el Mirandés a jugar aquí, siempre, sí. Siempre viene. Que, bueno, a veces me cuenta Tomás que coincide con él en esos partidos. ¿Eh? Sí. Rubiera. Mira, que para descanse también, gran, muy sí. Querido en el vestuario, son de esas gente que, sí, en el vestuario que hacía de todo. Queda, Sí. Rubí, pues sí. Y bueno, pues bueno. Tenemos otra foto más de equipo, ahí bueno, está de, con Kate Thompson también. Sí, con Julián. 80 y. Puede ser 86 o por ahí, puede ser, sí, ¿no? Sí, puede ser. Yo sí, creo. Sí. Berto, Santi, Herrero, Juanito. Rubén y Juanito. Herrera. Herrera, Julia, sí. Sí. Blanco, sea, Vicente Blanco, segundo, Vicente. Y Berto, ¿no? Que sí. Esa temporada creo que acabasteis con. Pudo ser el año que acabó Carrete entrenando al primer equipo. ¿Te coincidió a ti ese? Sí, sí, me coincidió. ¿No? Sí, sí. Sí, sí. Y Kate Thompson, que también. De aquí le hemos cursado invitación a ver si ahora está fuera, a ver si algún día nos puede acompañar también. Es el. Bueno, en el tartier viejo, vamos a ver. Sí, sí. ¿Qué recuerdos tienes de esa época, según de ver el segundo futbolista, el segundo hoy? ¿Cómo vivías eso? ¿Qué anécdotas nos puedes contar? Si puedes contar alguna simpática. Lo vivía muy intensamente porque me gustaba mucho. Entonces, para mí entrenar era todos los días me encantaban. Y recuerdo pues. Un poco lo que comentaba antes, ¿no? ir al Requesón a entrenar. Yo a veces venía a Oviedo y íbamos en el coche de Marigil, que tenía un Seat Panda, por la calidad del Requesón, que no es lo que era ahora. Imagínate que ahora tampoco es gran cosa, pero sí. De aquella no estaba ni alquitranado ni nada, todo lleno de baches. Baches. Íbamos metidos en el Panda, pues yo qué sé, igual 5 o 6 o los que entrásemos. A veces me quedaba aquí en Oviedo a dormir la siesta con Santi Barrero, que vivía donde el Vasco, sí, sí. Antes de hacer todo lo que hay ahora. Y bueno, y luego anécdotas, pues sí, de todo. En el Requesón, pues no había, el vestuario que había era una caseta de Uralita, donde un día tenías una media de cada color, otro día un calcetín estaba roto, el otro era. Bueno, lo que había en aquella época. Cuando tampoco. No había agua fría. No había agua fría. Pero todo pero bueno. Por todos lados. Yo me acuerdo también porque esa época yo a mí me coincidió una con el Vetusta. Yo también recuerdo con Paco. Bajaba con Paco a veces en el. Yo no tenía carnet, era juvenil. Y tenía Paco un 850 y bajábamos con el 850 de Paco, 4, 5 o 6 o los que entrásemos alguna vez. Sí, 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 con Chusevia. ¿Cuántas veces iba el coche 850? Que era un temerario aquel. Era, bueno, pues esas anécdotas y todo eso, pues al final. Esos son los recuerdos que uno tiene y que te quedan, sí. Queda, está claro. Muy bien. Bueno, pues presentado a segundo, vamos a hablar un poquitín ahora ya de lo que es el primer equipo, de la evolución de la plantilla, de la temporada. ¿Cómo ves al equipo según en este año? Yo lo veo muy bien. Desde el cambio de entrenador es un equipo atractivo, que me apetece verlo porque intentan siempre tener la posesión del balón, intentan siempre buscar portería rival. Bueno, es un equipo que yo creo que tiene que estar ahí, que va a estar ahí en el final, porque tiene un fondo de plantilla yo creo también bueno este año y hasta ahora pues nos da pie a pensar que va a estar ahí, que puede estar ahí. Yo soy muy optimista. Y sí. veo posibilidades, vamos. Está claro que este fin de semana pues el revés no fue un poco inesperado, ¿no? Porque la dinámica del equipo apuntaba hacia arriba, es un pequeño paso hacia atrás. Sí. Un partido que nos costó, tuvimos el 70% de la posesión, pero nos falta mordiente en el área, quizás hay que ser más agresivos de cara a la portería contraria, intentar dejar la puerta, son muchas cosas, ¿no? Intentar dejar la puerta a cero, que de los últimos 18 partidos creo que en 15 hemos encajado gol.
de algo que, bueno, esa solidez que aunque llevemos pocos goles en contra, hay que ser un poquitín más contundentes a lo mejor en las áreas, ¿no? Y sobre todo yo creo que agresivo de cara a puerta contraria, porque un partido en el que tienes tanta posesión, pero al final acabamos tirando los dos equipos las mismas veces a puerta, no acabamos finalizando, bueno, es difícil, ¿no?, ante un equipo en bloque bajo, pero quizás... Sí. Sí, es verdad, el otro día es un partido que yo creo que en la mente de todo el mundo esperabas ganarlo, ¿no? Un rival que no es de los que están arriba, aunque ahora todos se van a jugar mucho y va a ser difícil contra todos, pero yo creo que era un rival asequible y yo creo que el Oviedo este partido no mereció perder. Pero sí estoy de acuerdo en lo que dices y yo creo que sobre todo ser más, no sé, incisivo arriba en el ataque, o sea, más agresivo, más... tener más hambre de gol, hambre, sí, intentar, o sea, sí, eso, que si el equipo se le vea con hambre, que por lo menos que finalices las jugadas, que tires desde fuera del área, que intentes cosas, no tanto tener que aparezca el espacio. A veces tienes que provocar que el espacio aparezca, no esperar que aparezca solo, y no solo por tener y mover. Yo creo que sí, que hay que ser ahí, pues eso, más incisivo, lo que comentamos, más agresivo en los últimos metros, vamos, en el final, en el área contraria. Bueno, está claro que el partido, aunque fue dominado prácticamente durante todo el partido por el Real Oviedo, y no solo nos tiraron dos veces a puerta, era un partido de 0-0 o de 0-1, nadie esperaba que bueno, encajar ese gol, fue un golazo, escogió la defensa un poco hundida, disparó desde fuera del área y casi inevitable, ¿no? Yo creo que el portero nada pudo hacer en el... Sí, en el gol, pues una vez que recibió el balón ahí ya, pues ya le salió un tiro perfecto, ¿no? Ya fue muy difícil. El partido estaba claro que era esperar a que el Oviedo metiese un gol, que ha metido dos, pero por escasos centímetros no fueron válidos, pero lo que esperábamos era que al final llegara el gol y en una acción puntual pues te metieron el gol. Sí. Bueno, hay que hacer un poco también autocrítica, pero sobre todo yo creo que en general lo que destacaría es eso, que tendrían un poquitín más agresivo en el área contraria, ¿no? Al final lo que hablabas, los partidos es verdad, se deciden en las áreas, pero bueno, no, lo normal es que también te generen alguna ocasión, pero yo creo que al final es tener más maldad arriba. Bueno, y el partido pasó de poder ganar 1-0 con gol de Santi Cazorla, que sería como el culmen de la alegría para la afición, eso, a decir, tienes dos ocasiones, lo que son que los partidos por milímetros, centímetros, bueno, está claro que se deciden con pequeños detalles y esta vez los detalles cayeron en nuestra contra, seguro. Pues sí, se definen al final por pequeñas cosas. Pero hay que ser optimistas porque las pequeñas cosas yo creo que en el cómputo general el Oviedo puso más. Pues el Alcorcón también hizo su partido, viéndose inferior pues defendían más juntos, pues, no querían más la pelota, pero bueno, con las opciones de que cuando roban pues también pueden hacerte daño, porque tú estás abierto buscando la portería contraria y no ha entrado el gol y en una que tuvieron pues también la metieron. Sí, nos ganaron desde el orden, ¿no? Fue un equipo que nos ganó solo con orden y un acierto puntual de Mosquera, que es un jugador sin pizca de suerte también. Bueno, también miraron nuestro fallo, a lo mejor un balón a la espalda de que no supo o no llegó Abel a tapar el balón a su espalda, pero bueno, lo dicho, son pequeñas cosas las que deciden los partidos y en esta ocasión no cayó en... a nuestro favor. Depende de nosotros el elevar el nivel de intensidad, el nivel de exigencia para sumarle en estos 30 puntos que nos quedan por jugar, que son 30 puntos que todo el mundo estamos esperando. Estamos solo a 5 puntos del ascenso directo, solo a 2 de la promoción, ¿no? Estamos, como decíamos al principio, a tiempo de todo, según. Perfectamente, sí, quedan todavía 30 puntos, que son muchos puntos. Sí, es cierto que yo creo que pues, hay que ganar en casa, está claro, y algún partido fuera. Pero bueno, yo creo que el Oviedo tiene buena plantilla, tiene una idea de juego y un estilo de juego bien definido, y yo creo que tienen, además están en un momento bueno también físicamente, y yo soy optimista, vamos, yo creo que el Oviedo va a estar y tiene que estar ahí arriba.
Bueno, y la mejoría que hasta este partido siempre normalmente los cambios aportaban y mejoraban, quizás es el primer día en el que los cambios estuvieron por debajo de jugadores que estaban en el campo, uno de ellos Santi Cazorla, que yo creo que se notó cuando no estuvo el rato que... Bueno, es que al final... Esa calidad en el último claro, pase... Santi siempre definición. Se va a notar cuando está porque tiene mucha calidad y siempre te va a dar ese pase de gol, ese toque de balón que tiene, esa calidad, pues siempre se va a echar en falta, pero bueno, si se consiguen las cosas es gracias al equipo. Al grupo, está claro. Y yo estoy convencido de que él va a seguir aportando muchísimo, pero los demás también tienen que seguir sumando y entre todos se consiguen las cosas, ¿no? Bueno, el equipo... no llega en la condición, o sea, no llegamos a estar nunca en el puesto de playoff, llevamos toda la temporada remando e intentando acercarnos, pero estamos eso a un paso. El próximo partido es en casa contra el Villarreal B, un equipo que está en una posición clasificatoria muy necesitado de puntos, va a venir aquí muy obligado. Los equipos de abajo estamos viendo que nos está costando, que no se nos da bien. Para encima es el día el que celebramos el 98 aniversario del Real Oviedo, con fiesta y demás antes del partido. Esperemos que esos días que normalmente son un poco complicados, cuando hay una festividad, que se nos dé bien, ¿no? Va a ser un partido, no obstante, complicado, seguro. Seguro, seguro. Y lo que hablábamos también, al final ahora, ya cuando van quedando menos partidos, todo el mundo se pone las pilas y juega al 100% y las cosas cuesta conseguirlas. Pero yo creo que con el apoyo de la afición, con la confianza de que tienen en sí mismo, jugando en casa, pues, o sea, yo confío en que se saque el partido y se pueda celebrar también ese aniversario. El aniversario con una victoria, ¿no? Está, exacto. Está claro, ¿no? Y seguir ahí. Y uno de los temas que también esta semana estuvo, bueno, fue candente en todos los medios, con la presentación por parte también del alcalde de Siero, las iniciativas del Ayuntamiento de Oviedo, tal, es el tema de la ciudad deportiva, ¿no? Que antes hablábamos del Requesón, que bueno, por un lado pretenden ampliarlo, por otro lado se ofrecían unos terrenos en la Manjoya, independientemente de donde sea, quizás, hombre, yo no me decantaría por algo como la Manjoya, algo que es más pequeño que el Requesón, parece que no tiene da mucha viabilidad, ¿no? Tienes que intentar crecer y no ir a menos, ¿no? Aunque sean mejores instalaciones, no más pequeñas. Pero es algo como que muy, muy, muy importante para el crecimiento del club, seguro. Seguro, seguro, sí. El Oviedo tiene que tener unas instalaciones deportivas donde los chavales se puedan desarrollar en unas condiciones buenas. Y no sé dónde, porque no conozco bien cuál es la mejor opción, pero sí que se necesitan unas instalaciones donde se puedan desarrollar los críos desde bien pequeños hasta el primer equipo. Y además, viendo resultados, hemos tenido hace poco, viendo que el Oviedo Juvenil se ha metido los cuartos de final de la Copa del Rey. Semifinales, pues se ve que se está haciendo un gran trabajo, pues yo creo que con unas buenas instalaciones, pues todavía eso aquí muchas veces con compañeros, estuvo con, por ejemplo, Antonio Rivas, que está dentro del organigrama de cantera, estuvo Ángel Luis, que también está en cantera, y con ellos comentamos muchas veces eso, las bondades de la gente que hay trabajando en el club, de lo bien que se están haciendo las cosas, de la infraestructura que se está generando, pero al final ese déficit de instalaciones, o sea, estás consiguiendo superar al rival que es el Sporting, que tiene unas instalaciones infinitamente superiores a las tuyas y con unos medios, en cuanto a eso, en cuanto a instalaciones muy inferiores, se están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Los resultados lo dicen, ¿no? Muy bien, mi más enhorabuena a ellos, a los directores de la cantera y a todos los entrenadores, porque ahí están las muestras, no este año, sino ya llevan unos años haciendo las cosas muy bien, y se ven ahí los resultados, y eso todavía con unas instalaciones más mejoradas, pues seguro que sería muchísimo mejor y se necesitan, o sea, el Oviedo yo creo que necesita, el Real Oviedo, unas instalaciones ya como un equipo que... Desde aquí queremos apremiar a todas las partes implicadas en por favor, resuelvan cuanto antes la situación, porque, bueno, seguimos dilatándolo, pasó un año y no somos capaces de concretar ninguna operación, pero está claro que vale más
no hacer una operación mala que hacerla e ir por donde no debes, ¿no? Está claro que por tampoco precipitarse y escoger la opción que realmente tenga una viabilidad, porque estamos hablando de algo para muchos años, ¿no? Hace muchos años que se empezó a hacer el Requesón, hace a lo mejor, no sé, 40 a lo menos, y esperamos que lo que se haga ahora sea algo de futuro con opción a que trabaje mucha gente muchos años, que podamos sacar muchos futbolistas, el orgullo que hay, por ejemplo, este año cuando debutaron dos centrales de 17 años con el primer equipo, para eso se tiene una cantera, ¿no? Claro, por supuesto. Y yo creo que al final la cantera siempre da resultados, o sea, está visto con la experiencia y con los años que siempre está bien invertido la cantera, siempre te va a dar beneficio. Y eso va a repercutir siempre para bien. O sea, que deseamos y esperamos que se solucione en la ubicación cuanto antes y que se empiece con ello cuanto antes. Sería una noticia estupenda, claro. Muy bien. Bueno, pues ya con todo esto, esperando que el próximo partido, el que recibimos, como comentábamos antes, al Villarreal B, consigamos los 3 puntos, que nos dejen un pasito más cerca del objetivo. El objetivo no es otro que estar en los puestos altos de la clasificación. Si puede ser el ascenso directo, que no es, tampoco es inviable, ¿eh? Son 5 puntos que tampoco, no hay que descartar nada, pero yo creo que hay que pensar partido a partido, no hacer las cuentas de la lechera que siempre, intentar ganar el próximo partido. Y es que dices, ahora estamos el 10 y dependemos de que fallen 7-8, yo creo que no, yo creo que dependemos de no fallar nosotros. Y es que si el que no fallas eres tú, te vas a meter sí o sí, porque los demás siempre alguno va a fallar, no hay tu tía que te metes seguro. Quizás sea más importante mirar hacia nosotros, mirar hacia nuestro próximo partido, ganar, y los demás que hagan lo que quieran o lo que puedan, ¿no? Sí, es así, pensar en el partido más inmediato, intentar sacarlo adelante y no pensar más allá. Si hay que hacer 68, 69, 70, 80, 78, yo creo que al final hay que ir. Este partido es el siguiente que tenemos que ganar en casa con nuestra afición, lo vamos a ganar, preparar bien el siguiente y no pensar más allá. O sea, no, porque no, yo creo que eso al final es así. No. Muy bien, bueno, pues lo dicho, esperando que la próxima semana podamos estar aquí contándoles una victoria, no una derrota como en este caso, una victoria contra el Villarreal, que todo el mundo celebre con mucha alegría el 98 cumpleaños del club, una efeméride, dentro de poco ya vamos a cumplir los 100, que sea con, a ver si los podemos cumplir jugando en la máxima categoría del fútbol nacional. Deseando eso, conseguir 3 puntos, que se lo contemos la próxima semana. Damos las gracias a Segundo por estar aquí. Segun, muchas gracias, es un placer tenerte. Gracias a vosotros, es un placer para mí, encantado. Segun, que además también se implica mucho con la asociación, es partícipe de eso, del tema del fútbol, de tal, siempre está implicado. Gracias por todo, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana y no se vayan, que el programa continúa con una tertulia de aficionados que hoy seguramente querrán apretar las tuercas a la plantilla y al cuerpo técnico para que den el paso hacia adelante que ellos tienen la capacidad de más de dar. Muy buenas noches, otro lunes más aquí en Televisión ACE Principado, y hoy venimos un poquitín de capa caída. No esperábamos el tropiezo en Alcorcón, el equipo estuvo espeso, obtuso, no dio el do de pecho y venimos sin ningún botín, que era importantísimo viendo los resultados que se dieron durante el fin de semana. Pero bueno, esto continúa y como dice Luis Aragonés, o decía Luis Aragonés, que en paz descanse, nuestra liga empieza los 10 últimos partidos. Nosotros no ascendemos en noviembre ni en diciembre como otros. Sí es verdad que estamos con la flecha para arriba, pero bueno, luego hablaremos de flechas de indios y de Sius. Y nada, os paso a presentar a los tertulianos, que como siempre traigo un equipo de lujo. Felipe, buenas noches. Hola, buenas noches. Por decir algo, ¿no? Por decir algo. Alberto, buenas noches. Sí, buenas noches. Nani, buenas noches. Buenas noches. Hay que darlas igual, hay que ser educados. Pero bueno, fue un partido. Nos vamos para atrás. Se nos rompió la flecha. Bueno, hombre. A ver qué pasa. A ver qué pasa.
La liga empieza ahora. Está claro. La liga empieza ahora. Lo mejor es mirar la clasificación. La clasificación la miras y sigues ahí. Ya, entonces, pero perdimos una jornada. Sí, hombre, sí, está claro. También la perdimos el día que empatamos con el Amorebieta y el día que empatamos con el Eldense y con el Racing. Son 6 puntos que estábamos segundos. Ya. Haciendo la misma temporada que se está haciendo. 3 partidos en casa que tienes que amarrar. Sí, pero... Pero bueno, la clasificación es lo mejor. Por lo menos yo es lo que mejor veo. Una oportunidad menos. Sí. Está claro. Felipe, ¿cómo viste el partido? No, yo el partido lo resumo fácil, con 4 datos. 511 pases, 70% de posesión, 2 tiros a portería. No vale para nada eso. Con eso ya lo resumo. Berto. Pues añado 8 patadas, que las dio el del medio campo, el Morenito, los dio en el primer cuarto de hora. Y 8 patadas en todo el partido. Y luego, vamos, sin ninguna garra. Habrá valor y habrá orgullo, pero garra el otro día ninguna. Y eso no se puede permitir. No se puede permitir. Dani. Ya lo dijimos aquí, se ve que Carrión no oye la tertulia y no a lo mejor fuerza un poco más el tema, sobre todo en la primera parte, ¿no? Ya hablamos de que parece que estamos dejando ir los 45 primeros minutos, controlando ese fútbol control que hace el Oviedo, pero en estos partidos yo creo que hay que poner un punto más. Y luego yo, el detalle que estoy viendo últimamente en el Oviedo, que no hay ningún jugador que haya que cambiar por su estado físico. Entonces eso a mí me da mucho por el culo. Cuando un futbolista no lo da todo, creo que hay que darles un poco de un toque de atención. Digo, tío, si llegas en el minuto 70 ahogado... ¿Pides el cambio? Que lo mejor que tenemos es el banquillo. Comparado con el rival, a ver, cada vez hay más igualdad, pero el Oviedo posiblemente donde mejor tenga es las armas que tiene el banquillo, otros equipos no la tienen. Pues desfóndate en esa línea de presión, ten más ataques que el contrario, fuerza más arriba... Y a ver si pues, logramos sacar algún partido fuera y el Tartiere ahora sí que tiene que ser un fortín ya. Ya no nos valen estos empates que tuvimos últimamente quitando el día de Levante. Eso ya nos va a condenar a quedarnos en el medio de la tabla. Pero ya no es perder. Yo lo que la no forma. Me gustó fue la falta de intensidad. O sea, hubo una falta de intensidad en el partido, pero... Se perdió en Gijón y la gente vino encantada. Y era el derbi, que tiene mucha más repercusión que perder en Alcorcón. Es que, mira, hay otro dato... Que es que asusta. O sea, Luismi dio 100 pases en el partido. 100 pases Luismi. Y Calvo, 83 pases. Dio más pases Luismi solo casi que Colombato y Cazorla. O sea, estamos mareando el balón todo el tiempo. Por ahí atrás, mareo el balón, lo rifo. Y no jugamos los balones en profundidad, los jugamos lateralmente. Jugamos en los balones horizontales. Y luego, de esos pases, todos, pero incluso Colombato, incluso los de arriba, imprecisión total. O sea, pases de 3 metros perdidos. Pero los que dice Felipe, y es tuya, mía, cabecina y gol. O sea, son pases de seguridad, como dice uno. Vale. Sí, sí. O sea, pases de seguridad. No hay peligro de ningún tipo. El limpiaparabrisas. Sí. Paso para aquí, paso para aquí. Derecha, para la izquierda, para la izquierda, para la derecha. Luego, nuestros laterales. Por muy profundos que sean, no centran un balón bien. Hay jugadores en un estado físico alarmante. ¿Eh? No vamos a poner nombres aquí ahora encima de la mesa, pero bueno. Los ves TV Wonder y José Feliciano y son ciegos. O sea, lo que no es normal es que si Carrión ve que determinados futbolistas... En su puesto, no están rindiendo, tiene que mover el banquillo mucho antes, pero, tiene que agitar la coctelera mucho antes, pero, hombre. Pero es que yo no sé si hay que hacer un cursillo de centrar en el Requesión, chico, no, pero va a haber que hacer un cursillo. Pero es que centre mal todos. Es que tenemos los laterales que resulta que llegan a banda y después suelten unos piedrazos, porque son piedrazos. Piedrazos o a los tobillos de los defensas, sí, sí. A las tibias, al muñeco. No centra un balón bien. ¿Quién? O directamente fuera. Como se contagió hasta Beretones, que normalmente suele poner alguna bien. Sí, pero lleva unos partidos. Los centros. Y hubo después algunos jugadores, vamos, Paulino, balón que cogió, contraataque del equipo rival, ¿eh? Paulino juega cada vez a la galería. Sí, sí, sí. Cada vez que la cogía, el contraataque de ellos. O sea, balón perdido. Jodas, hombre. Y luego te aguanta lo que te aguanta un tío como Paulino, que te tiene que aguantar un partido 90 minutos sin problema. No, pero, y no te aguanta 35. No te los aguanta. Está con el Ventolín. Los cambios. Pero porque
Paulino lo que hace es que recibe el balón y le da igual tener uno que dos que tres. Él siempre va a intentar la jugada. Claro, eso es muy cansado. Está sujetando un defensa por detrás, el otro que te viene, y eso al final te va limitando. Él tiene mucho poderío físico y tiene mucha calidad, pero está claro que para mí, una de las lecturas que hice yo el sábado, no es un jugador para 90 minutos. No hay sobra un pase, no hay sobra un regate. A siempre ver, sobra algo, tío. Yo, pero bueno, a mí lo que me gusta es su confianza. Él tiene confianza en su juego. Pero y más, a mí está dando la impresión que es jugador revulsivo de 20 minutos. Puede ser, puede ser. Sale ahí a, la toma de decisiones no es buena. No es buena. La del sábado no era buena. Y los cambios me parecieron también muy mal. Horribles. O sea, se equivocó Carrión sacando al que más jugaba, al juvenil. Sacó a Santi Cazorla, que quieras o no, tienes que mantenerlo en el equipo, porque te da ese plus de saber que los de azul son los nuestros. Creo que ahí Carrión, a partir de ahí, ya empezó a perder el partido. Ha sido de los peores partidos. Y vengo diciendo, este año hemos tenido muchos partidos, y lo dijimos muchas veces, que estamos teniendo la flor a partir del minuto 85, a partir del minuto 90, y esta vez pues no llegó la flor. Porque claro, ya lo enmascaramos un poco, si más que llega a haber metido aquel gol del final, enmascaramos ya un poco. Bueno, un puntito, ganamos este domingo, no lo hacemos mal. Con el 0-0, yo el sábado... Lo que pasó en Villarreal. A la pena fue el golazo que nos metieron. Con el 0-0, al final de la jornada, el sábado hubiéramos todos mosqueados igual, yo creo, porque todos pensábamos que en Alcorcón se iba a forzar más para intentar ganar. Pero bueno, a la final de la jornada el 0-0 hubiera sido bueno, sacas una lectura positiva. Portería cero, como dice un amigo mío, Pajarón, siempre es una lectura positiva. Y con un punto más ya hubiéramos pasado a dos equipos. Mira, el lunes pasado se hizo aquí el análisis y hablamos del rival y todos coincidíamos que no ganar en Alcorcón era un fracaso. No se podía no ganar en Alcorcón, a no ser que tuvieras un accidente, una tarjeta roja, una cosa tal. Y yo creo que es lo que fue. Podemos desviarnos de eso. Aparte, para mí el Alcorcón fue de los equipos más ramplones. Claro. Más. Carne de segunda B. Es que no carne de segunda B. Siempre se salva. Correcto. Al final siempre se salva. Sí, ahora está a 3 del descenso. Pero yo para mí es carne de segunda B. Porque. Sin duda. Claro. Porque dices tú, ¿viste algo enfrente? No tienes tú, nada. Coño, tío. Menudo equipo. Claro. Con empaque. ¿Qué va? A mí me fastidia la forma de perder. ¿Y cómo se perdió? No se puede. Porque ellos tiraron dos veces a puerta. Sí. Dos veces a puerta. A ver, ¿te la vas a jugar? A ver, hombre, si nos la vamos a jugar, porque a mí me da igual, estamos... quedan los 10 últimos. No, quedaban los 11 últimos. Coño, si tenemos los 11 últimos partidos, ahí hay que ir a ganar y ahí tienes que ir a machacar. Pero es que tienes que salir a comelos desde el minuto uno. Y vale, ya la actitud ya era un pasotismo. Nada, hombre. Tampoco nos benefició mucho. Yo, para mí, la hierba estaba muy alta, el balón no corría muy rápido. Pero no son disculpas. Y para ellos, no son disculpas. Y son las armas que usa tipo de equipos. Lo que igual para los dos ni beneficia ni perjudica. Porque bueno, también lo tienen. Si tú tienes extremos veloces, no pueden echar a correr y que se les quede el balón atrás. Que ellos destruyen más, que tal. Son historias. Son los partidos dentro de los partidos. Se juega con el césped alto, porque dice el míster de la parte contraria, de que el césped tiene lo así, y sin regar. ¿Entiendes? Y lo malo de todo esto es que no es ninguna disculpa, pero es obvio, ¿sabes lo malo de esto? Esto ya nos pasó más partidos. El tema es que ganamos esos partidos. Y si esta semana los dos goles que nos anularon hubiesen entrado, seguro que hubiésemos dicho, sí, pero la rula, ya tal, no pregunten, apunte, tres puntos, seguimos ahí. Es decir, no lo estamos viendo. El Oviedo lleva muchos partidos jugando al toma y daca. Y estamos teniendo la suerte de ganar en el minuto 88, en el minuto 90, en la prolongación. Pero el Oviedo al toma y daca contra el Alcorcón, ¿eh? Estamos valorando el partido del sábado. Yo creo que un toma y daca del Oviedo contra el Alcorcón tenía que salir con un 0-3. Tranquilamente. Tranquilamente. Lo que pasa que, claro, no tenemos mordiente adelante. No tenemos gente que la ponga desde los laterales. No tenemos el que da el medio pase de gol, a ver si algún delantero nuestro equivocase y métela. Sí. O sea, yo creo que nos falta eso. Y después hacemos un jugadón y metemos un golazo, me cago en la hostia y no lo anulen, porque fue muy guapo el gol de... El recorte de Alemão es precioso, la verdad es que sí. Y después cómo alza la cabeza,
¿Cómo y la ponga Santi? Y después Santi, claro, pega ahí una volea estupenda, gol bueno, para dentro. Bueno, pega ahí arriba, bueno, ¿eh? Pega sí, arriba y poco, le pega un poco en semifallo, sí. Pero bueno, es un gran gol. Sí, hombre. Y el de Masca también, bueno, vale, pues Masca, un golazo. Un poco ahí, bueno. Yo, para mí es más golazo el de Masca que el de... Pues, según yo, le pega a reventar. Yo sí creo que ahora mismo estamos echando en falta ese plus, a lo mejor, que nos estaba dando Colombato en algún partido. Ya llevamos 3 o 4 semanas comentando que, bueno, que parece que se acomodó un poco. Desde que juega Santi. Y nos falta ese plus. Es un jugador indiscutible, creo. Sigue siendo indiscutible, sigue teniendo que ir a muerte con él. Pero ese gol que metió o esa asistencia que dio nos está faltando un poco. Bretones el otro día tampoco fue su mejor día. Más bien fue bastante malo. Y claro, no nos podemos permitir el lujo en segunda, no te puedes permitir el lujo de que 3 o 4 jugadores no tengan su máximo nivel. Oíste, Nani, tú que juegas a fútbol, joder, tú cuando tienes a un tío en el borde del área, que la controla, levanta la cabeza, ¿a quién y la doy? Que no tienes a uno encima, Bretones, es que estaba con las manos atrás, a ver, bueno, ¿qué va a hacer? Ya espera, o sea, es que la pérdida de balón de... Bueno, no entiendo, tío, son futbolistas profesionales, eso en la Liga de Peñas... que jugamos todos, la Liga Peñas, bueno, contate no mancate, decirles, ¿sabes lo que te digo? El balón que supera a Bretones por arriba, de bueno, cabeza, bueno. Y la coge el extremo, pero no me fastidies, es que de juveniles. No, pero es que yo, no sé, yo sí. veo Bretones que pegó un paso atrás, el otro día acabó el partido fundido, la verdad, hizo un partidazo contra el Racing, en plan de subir y bajar, y luego, las mejores ocasiones del Racing, a partir del minuto 85, vienen por la banda de Bretones, porque estaba fundido totalmente. O sea, sabían por dónde atacar. Pero igual, Pirani, te estás quedando con el partido del sábado y Bretones está haciendo una temporada muy buena, muy buena. Muy, buena. Muy regular. No, muy no estoy diciendo. Sí. Yo estoy de menos a más. Igual, está viniendo de menos a más. Sí, yo también confío mucho en... Pero estará bien físicamente, porque antes ponía balones, ahora pone melones. Ya, bueno. Sí, eso, bueno, oye, y eso es mucho partidos, físico, ¿eh? Hay partidos. Hostia, el físico, tío. De todas maneras, mira, sabes que yo hago siempre una reflexión así un poco a mi manera. ¿Qué trajiste? ¿La foto del Papa? Este es el truchón de Nava, que ya lo tenemos aquí. Y ya lo tenemos aquí para... Lo tengo yo aquí también en grande, para ¿no? Que, oye, es un homenaje a él y a sus niñas. Para que lo veáis. Bueno, lo que te decía. Yo creo que viendo la alineación y los cambios de este sábado... Son deudas pendientes de Carrión, por lo bien que lo hemos hecho, hablo de Alemão, que el otro día mete un golazo, y entonces se ve obligado un poco a decir, oye, voy a ponerte, hablo de Paulino, que llevaba partidos, a ver cuándo lo pone de titular, ahí está, hablo de Borja Sánchez, hace 7 partidos que no lo meto, tengo que meterlo, y dijo, mira, voy a gastar toda la deuda, la voy a pagar ya en este partido, y a partir de ahora, me dejáis en paz, porque ya, Alemão de mano, no furrula. Paulino de mano, no furrula. Borja Sánchez, bueno, cuando Borja lo metas, no funciona. Pues entonces ahora dejarme a mí. Yo creo que es eso. Y quiero sacarle esa lectura a lo que hizo Carrión este sábado, porque si no, no sé, que nos lo explique entonces. Yo quiero saber también la situación de Borja Sánchez en el Oviedo. Yo siempre lo defendía a muerte. El otro día lo hablaba contigo, Nani, que estaba entrenando bien, que el chaval sí, estaba... Sí, a mí me llegó un poco de información, porque lo habíamos comentado aquí, entonces intenté hablar con alguien de dentro. Y sí me estaban comentando que sí se confía en que llegue. Hostia. Se confía en que llegue para los últimos partidos. Pero para este siglo. Para llegar y para decidir. Para este siglo. Para este año. Para este año. Otra cosa es que no lo estoy consiguiendo. Pero es un problema de cabeza, es un problema físico, es un problema mental. Es un problema físico. Pues si es un problema físico, no le tiene que poner ni 10 minutos. Puede ser. Lo que pasa es que a lo mejor. Tampoco entiendo lo de Santi Millán. A lo mejor él. Estábamos rezando para la recuperación de Santi Millán y tampoco le da 2 minutos. A ver, yo soy muy. Tengo mucho cautela para criticar. A Carrión, ¿no? Porque no estamos criticando a Carrión. No, bueno, sí se puede criticar un poco. Oye, cada uno tenemos nuestros gustos y nuestros pareceres. Hostia, Argüelles, Carrión, si tú bien conoces a Berto, ya me dijo que había que dar cera a Carrión. Me parece un tío muy lógico, con lo cual me cuesta mucho. Pero en la línea de lo que dijo Alberto, sí que tengo también, tenía un comentario preparado, que yo creo que es el momento de Seoane. Seoane es el fichaje más importante del Oviedo de este año. Y cuando mejor estaba empezando el día del Burgos, que hizo ahí aquellas paredes y tal, no entendí por qué volvió a desaparecer de la alineación, está jugando a los 10 minutos de la basura, cuando es el jugador que más gana de la plantilla. Y tampoco aporta nada. Ganando más, el doble que el segundo que más gana. Y creo que es el momento de decir, oye, este chaval en los partidos decisivos tiene que jugar y si no vale, que lo echen.
porque creo que es la inversión de este año. Luego tenemos otros jugadores, que es Colombato y varios, pero la inversión real es Seoane. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dice Alberto. A lo mejor lo que hay que hacer ya es aprenderse la alineación de memoria y decir, pues me la voy a jugar con Seoane, con Sebas Moyano y con Voy a morir Dubasín. Con estos 11. Pues venga, y ya está. Y Borja Bastón, está claro que yo hay muchos detractores, pero con la plantilla actual del Oviedo, Borja Bastón tiene que jugar. Y últimamente también estaba sacando cosas positivas. Hizo la cesión aquella a Colombato en el gol de Albacete. Estaba reteniendo muy bien a los centrales. Hubo varios goles del Oviedo que tú ves cómo Borja Bastón tiene tres centrales y los otros jugadores están más libres. Ya yo no veo otro jugador en la plantilla. Cuando le llega el balón a él, que tiene que definir, está desfondado. Yo no veo otro jugador. Está desfondado, pero si es que lo hablábamos antes. Para mí es indiscutible. Pon dos laterales que te la pongan bien. Claro. Y va a cambiar mucho el registro goleador de Bastón. Una pregunta. No tienes que estar asistido. ¿Qué opináis? Espera, sí. Perdón, Felipe. ¿Qué opináis de los fichajes que vinieron en el mercado de invierno? ¿Están aportando algo? Yo con Dubasín me gustó. Tuve muy buenas expectativas. ¿El primer partido? Sí. Los dos primeros partidos. El partido de Amorebieta bajó a recibir un tío que se movió, mucho dinamismo, me encantó. Creo que también, a lo mejor un poco, había demasiados jugadores en esa línea y Carrión optó por otros. Y creo que, claro, eso te produce una pérdida de confianza, porque el tío vino a sacar las castañas del fuego, no encontró ese gol, que le hubiera hecho mucha falta haber metido un gol en esos partidos que tuvo. Y ahora está jugando también los minutos de la basura cuando es un jugador. A mí sí me parece aprovechable, pero claro, ya no es el momento ahora de hacer experimentos. Si nos quedaran 100 partidos, tú dices, el Oviedo tiene un equipazo, vamos a subir seguro, pero si ya no quedan 100, quedan 10. Hay que ganar esos 10. Concretamente, Dubasín es de los que más oportunidades tuvo saliendo de inicio, de los que vinieron tal. Correcto. Y no dio la talla. No sé si no es el sistema para él o es la posición que juega en otro lado, pero donde está jugando no destaca. A mí la gran parte que me preocupa del Oviedo ahora mismo, pero me preocupa mucho. Bueno, aparte de la defensa, que ya sé que no se fichó en central, porque el domingo una de las cosas que faltó el sábado fueron piernas en el medio. Porque estaba Luismi atrás. Vamos a ver. Si pruebas con Omechenko toda semana, joder, ponlo. Será que no lo ve el míster. El otro día también hablábamos. A mí me gusta jugar con especialistas en cada. Y está claro que Luismi se había echado otra vez el equipo a la espalda. Lleva dos partidos espectacular. El domingo, no me lo muevas. El domingo lo juega con el juvenil o juega con quien quieras. Y cuando no pon piernas él. Tiene que poner más piernas Santi. Y no estuvo mal Jimmy. No estuvo nada mal. Que Jimmy haya estado mal. O sea, jugó con Jimmy que faltaron y con piernas, muchas piernas Jimmy. Pero quería decir que a mí la parte que más me preocupa es que desde que Santi está en el equipo, Colombato ha experimentado un bajón muy potente. Mucho. Y esto, yo creo que Carrión no está encontrando el sitio específico a Colombato. Y Colombato prácticamente estaba cogiendo el sitio que tiene Santi ahora mismo. Sí. Y ahora mismo Colombato ves lo que está como difuminado. Incluso lo veo hasta físicamente peor. Bueno, ves lo que no tira faltes, no saca balón. El sábado se comentaba también que estaba un poco, psicológicamente estaba un poco fuera, porque fue padre el domingo. Sí. Llevaba una semana con la mujer para allá y para acá. Había perdido un poco a lo mejor la concentración. No es el primer partido ya que pasa. Sí, yo hombre, observando que está pegando como un bajón físico, no lo veo tan metido en el partido. Y yo creo que Colombato le pasa igual un poco como a Santi. Son gente que necesita masuñar el balón, tener el balón, tocar el balón y sentirse líder. Y ahora perdió ese liderazgo, es decir, ya no tira córners, no tira faltes, no tira. Hay jugadores que esto lo necesitan. Sí, estoy en parte de acuerdo contigo, pero son dos de los mejores futbolistas que tenemos y se tienen que entender en el campo, porque los buenos futbolistas siempre se entienden. Siempre. Si no están en el mismo sitio. Siempre se entienden. Cuidado, ocupamos dos sitios, hay que encontrar el sitio entonces también. Si ese sitio que ocupaba lo ocupa Santi, hay que encontrar ese sitio a Colombato. Y ahí está la mano del míster, el míster es el que tiene que tener el ojo.
Tienes, que hacer, ser, que, tienes que hacer que funcione. Yo creo que ahora yo no sé vosotros, pero yo estoy viéndolo. No hay el colombato de haz 6 partidos. No, es que lo comentamos porque, aquí ya. Porque enlaza una racha ahí de 2-3 partidos que le salieron superlativos, pero eso no quiere decir. Yo para mí sigue siendo diferencial el colombato. Sí. No, sí, le veo no, físicamente no, mal. Es indiscutible. No, igual no me he explicado mal. No, no, yo no dije que no fuese indiscutible. He dicho que me preocupa el bajón, porque dije yo, joder. Sí, sí, la entrada de Santi suma. Si Santi suma, joder, y tenemos al colombato potente, imagínate lo que suma ese medio campo. Porque claro, si llega Santi suma, joder, y ahora tenemos un poco que se nos desinfla colombato, que espero que recupere. ¿Pero a quién prefieres ahí, a Santi o a colombato? No, hombre, sí, no, tienen que jugar los dos, sí, ¿sabes? Sí, pero hay que encontrar el sitio. Sí, 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 pero eso depende del míster, que él los ve toda la semana. A lo mejor no está en una forma de, no coincidan en la alineación, es decir, sí, bueno, pues estas funciones que está ahora asumiendo Santi, más de caerse a la izquierda, de recibir. Claro. Además, Santi, yo creo que está jugando excesivamente por la izquierda. Hay quien dice incluso que le duele mucho el pie derecho y prefiere centrar con la izquierda que con la derecha. Claro, porque bendito, tiene dolores, ¿no? A ver, está claro que no es un jugador que está al 100%, si no, no estaría en el Oviedo. No, bueno, bien, pero bendito problema. Pero sí es verdad que a lo mejor lo que dice Felipe es que el entrenador se ruque un poco la cabeza y dice, no, joder, pues tengo que volver a aprovecharme de esa capacidad que tiene Colombato. Y a lo mejor tiro a Santi un poco más a la izquierda, dejo a Luismi. Yo por dónde vas tú, es lo que ahora mismo creo que Carrión debería de acertar. Es decir, me voy a jugar con este equipo. Voy a darle estos 5 partidos que vienen. Voy a morir con ellos. Entonces, sí, pero ¿a quién quieres poner de medio centro? A Luismi y a Colombato, no tenemos ninguna duda. Sí, sí. Yo, por ejemplo, ahora apostaría, lo que decía, apostaría por Seoane. Sebas Moyano es indiscutible. Pero que creo que ¿Y a quién más podemos poner? Pues al que le guste más Viti Rozada, Dubasín, y arriba arriba Dubasín, pero en vez de Borja Bastón. El que define el rendimiento de Colombato no creo que sea Santi Cazorla, sino o bien Luismi o bien Jimmy. Depende del que le toque. Con Jimmy tiene que defender más. Con Luismi tiene que defender menos. Y luego lo que dices tú, con Seoane ayuda mucho al centro del campo a defender. Entonces, liberas a Colombato para que sume en ataque. Pero teniendo a Jimmy en el campo, Colombato tiene que defender más. ¿Tú para qué tienes un entrenador? ¿Un entrenador tienes, Lu? Sí, claro. Para gestionar, exactamente. Y él, después de verlos toda la semana, y él que tiene que gestionar dónde está el mejor rendimiento de un jugador, en qué sitio específico rinde mejor. Entonces, él dice, Masca me rinde mejor de extremo. Bueno, pues en banda, bueno, pues ya está, pues te rinde mejor en banda. Según él. No, claro. Pero sabe a lo mejor no. Tú. Y lo dijo no, el otro día. Pero a lo mejor Masca, tú, que eres el entrenador, dices, no, es que a mí me rinde mejor de delantero centro. Claro. Tú eres el que tienes que gestionar. Entonces, cuando decimos nosotros, ¿tú dónde lo pondrías? No, es que no sé, tengo que verlo toda la semana. Masca, pero posiblemente. No, verlo partido tras partido. Masca, y luego hay jugadores que, aunque no te rindan, porque Masca yo creo que es un jugador que hay jugadores en la plantilla que, no, que rinden por encima de él, en ese puesto donde lo utiliza, pero tiene más gol. Sí. Entonces hay partidos que tú dices, bueno, pues el partido no tal, tengo que sacar a Masca que tiene gol. El otro día salió, metió gol. Estaban fuera de juego por una cuarta. Sí, pero sí, hizo su trabajo. Hace 3 domingos marcó. Hace 4 también. Entonces. Y lo pone en una posición que no es la de él. Está bueno, claro. Bueno, pero lo dijo en rueda de prensa. Que Masca tenía lo que los demás no tienen, que es gol. Tiene más gol. Que es el que más gol tiene y el que mejor lo hace. Incluso la última jugada, la última oportunidad, le pega perfecto. Sí, le pega muy bien. Le hacen un paradón. La asegura y le pega bien. Sí, y un le paradón. Hace un paradón ahí abajo. Bueno, estamos quedándonos sin tiempo. Viene el Villarreal, un equipo que está metido en el descenso. Solo van los 3 puntos. Sí, aquí ya no hay disculpa. Me parece que iba 6-8 jornadas sin ganar. Fiesta de aniversario. El otro día le levantan el partido. En 2 minutos levanta el partido el Leganés. Sí. Estaba viéndolo yo. No hay disculpa. O sea, Cartier va a ser un fortín. No, si no. Hay que sacar los puntos de casa. Todos los que vienen a casa son asequibles. ¿Qué disculpa vas a tener? No, pero Felipe. No ninguna. Estamos en el 10-9-8-7-6. O sea, no vale ya. Empatamos, pero quedan 9. No. No vale otra cosa que no sea. Tenemos 5. Yo incluso iría más lejos. Yo creo que es un partido donde necesitamos ganar. Y necesitamos que varios jugadores cojan ya esa confianza para darles esa confianza que les vamos a necesitar para estos 5 partidos que vienen. Ya van a ser decisivos, porque ahora, yo lo que decía, no, estamos cerca, estamos a 5 puntos del segundo, eso no es nada, pero quedan 10 partidos, cuando queden 5, ya a lo mejor estar a 5 puntos de la promoción ya te va a decir, vas a estar muy jodido para llegar. Vale. Encima, el tema es que se te suman 2 rivales más, bueno, hoy sí gana el Racing de Ferrol y el Levante.
Bueno, está apretada. No se puede fallar. La clasificación, a ver si no la pueden poner nuestros compañeros. Estamos un porrón de equipos en un puño. O sea, a un partido de entrar, a un partido de salir. 11 equipos hay. O sea, es la hostia. Mira, Leganés, Español, Elche, pero del Elche, del ascenso directo al Oviedo, hay partido y medio, como quien dice. Luego ahí juegan mucho los golaverajes, que hay veces que no entras por un gol, como nos pasó varias veces. Sí, pero no lo llevamos muy bien nosotros. Pero hay 11 equipos para entrar ahí. Sí, pero se cuela un Racing de Santander, que tampoco se contaba con él hace tiempo, pero está jugando muy bien al fútbol y se metió ahí. El Burgos va haciendo la goma, el Sporting va haciendo la goma, el Oviedo va haciendo la goma, el Levante viene de atrás, también estaba defenestrado, ya está metido ahí en la pomada. O sea, levanta un partido ayer al Elche 0-2, gana 3-2 y el Elche tenía que haber ganado ya, finiquitado el partido en la primera parte. Pero bueno, esto es fútbol y esto es lo que hay. Mira, entonces el objetivo, yo creo, perdona, el objetivo tienen que ser los 5 partidos de casa, ganar. Si los mires, son asequibles. No tenemos a ningún equipo de los 10 primeros. Zaragoza, no tenemos ningún Mirandés. Equipo de los 11 primeros aquí en casa. 5 equipos. Hay que ir a por esos 15 puntos, pero a morir. Tenemos que ir a morir. La grada, o sea, con el equipo. Tenemos que ir todos a una. ¿Pero cómo quieres morir? ¿A tiros o flechazos? No, me cago en la hostia. Hay que morir porque dentro de 2 años tenemos el centenario. Pero, en ver, el 26 viene el centenario del Oviedo. Y el Oviedo tiene que celebrar el centenario en primera. Bueno, o sea, ojalá sea este año. Tiene que ser. ¿Pero tú quieres morir a disparos o a flechazos? No, a flechazos, que muera el de Gijón, vale. Que habla mucho... Es la pregunta que te iba a hacer yo, que yo, Karina, sí. El de las flechas del amor, hizo el otro día unas declaraciones, no vienen a cuento, porque ojalá que se quede muchos años Miguel Ángel Ramírez en el Sporting, eso es bueno para el oviedismo, ¿no? En el cual, sin mencionarnos directamente, pero bueno, estaba claro que era por nosotros... Luego los periodistas de Gijón no tuvieron huevos a preguntarle si se refería al Real Oviedo, porque allí como se tapa todo, aquí no, aquí somos un poco más sangrín. Hizo unas declaraciones en las que los equipos que venían con la flecha desde noviembre no acaban de entrar. Yo me pregunto, ¿y el equipo que estaba con la flecha para arriba que iba a subir en noviembre o en diciembre, qué pasa, que lo van a sacar del playoff? Yo le diría... ¿Va a entrar, no va a entrar? ¿Cómo va a ser esto? Yo le diría a Miguel Ángel Ramírez... que no tenga cuidado con la flecha, que igual si pierde el domingo con el Racing lo que tiene que tener cuidado es con la guadaña, que aquí en Asturias con la guadaña siguen enseguida ojalá que se quede muchos años, vale. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Miguel Ángel Ramírez sin mencionarnos a nosotros, pero está claro que era por nosotros? Yo creo que lo que hay es complejo. Yo creo que ellos hicieron un comienzo de temporada muy bueno, estuvieron arriba. Llevan todavía estando en promoción hasta hace poco, que salieron el otro día cuando lo sacamos nosotros. Ahora están como nosotros, un punto más. Pero, sin embargo, él, lógicamente, si se escucha en Asturias, da igual que se pongan para arriba que para abajo, que el Oviedo tiene mucho más plantilla este año, que tiene más posibilidades de ascenso a día de hoy. Pero que él se escuche, si lo que tiene es complejo, porque dice, joder, hasta hoy nosotros estuvimos en promoción. El Oviedo es verdad que no acabó ni una jornada en promoción. Porque cuando nos pusimos de domingo nos quitaron de lunes. No acabamos ni una. Pero bueno, dentro de una... Joder, pues una competitividad que hay entre Oviedo y Sporting, pues bueno, a mí tampoco me duele. O sea, yo lo entiendo. Si a mí tampoco me pareció tampoco doloroso. O sea, que este chaval da mucho juego. A mí me cae bien, ¿eh? A mí me parece un tío que, bueno, que ve otros partidos diferentes a los que ve el resto del mundo. Está claro. Desde el día que dijo que habían perdido porque el contrario quedó con 10, ya pasa a los anales de la historia. O sea, es que cómo quedaron con 10 y no lo teníamos preparado, perdimos. Sí. Hombre, bueno, eso es muy gorda, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Alberto? Bueno, cuando lo pides... ¿Cómo es? Por el Express. Y te llega por el Express, pides un Guardiola y te llega lo que te llega. Pero bueno, lo que tiene que tener cuidado es con los indios, no con las flechas, hombre. Ya. Los indios son los que te van a poner ahí arriba. O no. ¿Eh? Y la flechina, unas veces... Una temporada y para unos para arriba y otras para otros. Sí, porque... Y es que no cuenta. Aquí cuenta lo que dice Carrión. Jornada 42, ¿dónde estás? ¿Arriba? A ver dónde tienes la flecha. A ver dónde tenemos la flecha. Eso es. Vale, y hablamos, joder. Y no hay problema. Un paisano se viste por los pies, joder.
Y si tienes que decir que es el Oviedo, pues es el Oviedo. Ya está, es el Oviedo el que está con la flecha para arriba desde noviembre y no acaba de llegar. Yo creo que fue un ataque así un poquitín de nervios porque él se veía con muchas opciones y están entrando equipos que no contaban, lo están sacando a ellos. Sí, hombre, pero escucha. Y es como el Zaragoza, que también en noviembre estaba en primera. Ayer les pintaron la cara, pero si hubieran ganado ayer se ponen con 50 puntos, se ponen cuartos. Con 52. Y tú me dices el trabajo de... No, bueno, sí, con 52. Y tú me dices el trabajo de Ramírez con la plantilla que tiene el Sporting. Igual de las plantillas que hay más normales ahora mismo, de los que están ahí... Para mí es de las plantillas más normales. Bueno, bueno. El mejor jugador que tiene es Cristian Rivera, que lo cholo bueno, bien. Bueno, ese es el mejor jugador que tiene el Sporting. Y Yáñez tiene un porterazo. Bueno. Ya podíamos poner, tener nosotros uno que centrara como centracote. Y el otro, y el otro. Ayer cantó más que Pavarotti. Ya, sí. El tercero cómelo. Está claro que el tercero cómelo. Que veremos dónde estamos, como dice el otro, en la jornada. Yo te digo que yo tengo muchos... Tengo amigos sportinguistas, joder, tengo ese defecto. Bueno, pues no hay ningún sportinguista hoy en día que esté ni orgulloso del derbi que ganaron en Gijón, ni de cómo va la temporada del Sporting. Vale. Están todos que es un desastre, que esto no íbamos a ningún lado, dónde íbamos a ir... Es el común de todos los comentarios. Sí, pero será ahora, Berto, porque... No, llevan una temporada septiembre, grande... septiembre, octubre y noviembre, aguantando bueno, sí, claro, lo nuestro. Claro, con los claro, comentarios sí, de ayer por la tarde en Gijón, que tengamos cuidado con la guadaña que con la flecha. O sea, sí, porque que igual y siguen los pies. Se comentaba, que era rumorología, claro, que si hubiera palmado el derbi con el Oviedo, igual lo chaval. Sí, sí. Era lo sí, que se comentaba en Gijón. No es esta guerra. Bueno, esta guerra vamos al match ball del sábado. Bueno, venga, que estamos sin tiempo. Bueno, un resultado para el Oviedo Villarreal. Que vale, que vinimos hoy muy cabreados, pero que a partir de ahora que al Oviedo... No, a mí ya se me quitó el calentón el mismo que sábado. Que vamos a reventar al Villarreal y a quien sea. A mí ya se me quitó el calentón el mismo sábado. Y además, con los resultados que va a haber, que hay cuatro enfrentamientos entre los equipos de arriba, a cuatro, ocho equipos de los de arriba se enfrentan entre ellos. Tenemos que aprovechar ahí y hay que meterse arriba. Pero que no podemos fallar. No, 10, 9, 8, 7, 6. Venga, uno tras otro. Pum, pum, pum. Y en casa tenemos que estar equipo y afición a tope, a tope, a tope. En 1920, en el 26, el Oviedo tiene que estar celebrando el centenario en primera. Tenemos que estar todos ahí, todos a una. A ver si en el 24. Así está la temporada. Pues así, y así llegamos, y así llegamos consolidados. Fácil. Llegaremos consolidados al centenario, me cago en día. ¿Qué resultado das para el Oviedo Villarreal B? 3-0. ¿Berto? Yo, bueno, esta vez voy a ser un poco más cauto, porque viéndolo visto, 5-0. Me cago en la... Yo estoy en esa línea, creo que hay que ir a por el partido, creo que no vale otra cosa, que hay que coger confianza, creo que no ganar ya no es solo que nos va a bajar en la clasificación, sino que levantar la confianza ya de esa plantilla, que no ganas al Villarreal B, en casa no puedes subir. 4-0. Y Chisco, que es otro oviedista más, infiltrado, pero oviedista. Uno más de los nuestros, el chaval, el amigo este y vuestro. También dice 4-1. Vale, un amigo más de los nuestros, este bueno, amigo vuestro. Y es sportinguista, tiene la desgracia de tener las dos hijas del Oviedo y haber sido socio del Real Oviedo durante 3 años. O sea, que es sportinguista, entre comillas. Pero lo estamos convirtiendo. Siempre va... Evangelizando siempre. Sí, sí. Él siempre va tragando carros y carretas. Y bueno, nos quedamos sin tiempo. Estaría encantado de seguir aquí hablando del Real Oviedo, no del partido de Alcorcón, es obvio. Pero bueno, esperemos veros el próximo lunes con otra cara, con otra... Seguro que sí, hombre. Esperamos estar con la flecha para arriba, efectivamente, como dice Nani. ¡Al Oviedo! Bueno, pues tiempo ya en la recta final del espacio de hoy para hablar del próximo rival de los azules que se enfrentará a los del Tartiere en el Municipal Obetense el próximo domingo a partir de las 6:15, creo, Marco. Seis y cuarto de la tarde. El domingo, por fin hay fútbol los domingos, claro, porque... Y además es la fiesta del aniversario. De aniversario, ¿no? Bueno, importante. Hay mucha gente que dice,
¿Y el domingo cuando no hay fútbol? ¿Y el domingo qué hago? Pues entonces... Bueno, claro, ¿no? Eso es verdad, que yo soy del fútbol de las 5. Era el fútbol que más me gustaba, ¿no? Claro. Y cuando jugaban todos y sonaba el pipí de la radio, a ver quién metió gol. Ahí está, gol en la condomina, por aquel entonces. Bueno, Villarreal B, un filial atípico. Bueno, un filial que tiene futbolistas en su plantilla como Ontiveros, que jugó en primera división con el Málaga, jugó con el mismo Villarreal, con el Mallorca, y bueno, pues ahora está en el filial y no se sabe muy bien el porqué en un filial, como decir, para potenciar pues algo que realmente, si Marcelino no va a tirar de él en ningún momento, como no hizo Quique, como no hicieron tantos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco raro que esté en el equipo de Miguel Álvarez. Es titular indiscutible, es un futbolista que es verdad que cuando está alegre y cuando está bien es diferencial, es un futbolista que presta ver jugar, pero bueno, yo no lo digo, ¿no? Lo dicen los números. Es el peor equipo como visitante. De 48 puntos que se pudo disputar fuera de casa, solo ganó 7, solo sacó 7, ¿no? Sí. Una victoria y 4 empates, 11 derrotas, 30 goles en contra, casi a 2 goles por partido. Sí. Es decir, una auténtica barbaridad, ¿no? Es decir, pero luego tiene que compite. Lo que pasa que al ser tan jóvenes, pues tienen esa bisoñez que les hace perder muchísimos partidos. El otro día iban ganando al Leganés, ganando jugando bien, y en 2 minutos le voltearon el partido, ¿no? Tiene un jugador diferencial, o los dos puntas son diferenciales, ¿no? Tanto Pascual como Fores. Es decir, Fores lleva 12 goles en segunda división, con la juventud, son números súper importantísimos, son los números para que Marcelino se fije en él, ¿no? Pero luego al final, claro, 48 goles en contra. Es decir, es un equipo que encaja muchísimo, es verdad que también tiene muchos goles, y que ha empezado pues con la flecha hacia abajo. Sí. Y este sí tiene la flecha hacia abajo, ¿no? De los últimos 15 puntos, un punto. Los últimos 15 hizo uno. Un empate y 4 derrotas seguidas. Es decir, esperemos que no resucite en el carro Startiere. Esperemos que Yo no. tengo el miedo de que el año pasado, cuando parecía que nos podíamos meter en playoff con Álvaro Cervera, vino el Burgos y vino el Villarreal, y los dos nos bajaron a la tierra, ¿no? Nos dijeron que no éramos equipo para estar en eso. Esperemos que el golpe no nos haya tirado a la lona en Santo Domingo y que realmente se vea un equipo con aspiraciones realmente de meterse en playoff o incluso de meterse en plaza de ascenso directo, no muy lejos, y un equipo que al final se está jugando la vida, ¿no? Es decir, es verdad que es un filial, es verdad que tal, pero al final, de estar en segunda a estar en primera RF, económicamente los chavales pues tienen un plus distinto, ¿no? Entonces, ellos también se juegan la vida porque ahora mismo son penúltimos, están a 3 puntos del Alcorcón, que es el que marca la salvación, y esperemos que realmente impongamos lo fuerte que somos en casa en el Carlos Tartiere. Esperemos que así sea y que los sevillistas puedan disfrutar, sin duda, de una nueva victoria. ¿Hombre a tener en cuenta, a vigilar mucho o a dejar allí en Villarreal? Bueno, Fores, porque ya nos metió el gol allí. Es decir, recordar que allí no fuimos capaces de ganar, que empatamos con un golazo de Alex Cardero, que nos dio el empate, y allí nos marcó el árbitro, pues, con una tarjeta Oyer que hacía la quinta, con una expulsión a Dani Calvo, hizo que debutaran Marcos y Jaime en el Carlos Tartiere, ¿no? Entonces, bueno, tenemos prácticamente a todo el plantel. Sí me gustaría ver un poquito más en acción a Alex Millán, y vamos a ver si somos capaces de lo que digo. Es decir, lo fuerte que somos en el Tartiere, no dejarles, porque si los dejas, los chavales te pueden hacer un roto en cualquier momento, ¿eh? Claro. Para finalizar, Marco, a los aficionados del Oviedo no hay que indicaros cómo animar, por supuesto,
porque creo que, o cómo alentar al equipo, porque creo que en eso tenéis matrícula de honor. Así todo, ¿qué Tartier esperas? Bueno, pues al final es la fiesta del aniversario. El club pues está haciendo que los socios puedan sacar entradas de acompañante a 10 euros. Vimos que contra el Racing metieron 24.000 o metimos 24.000 y pico personas en el Carlos Tartiere. Sí. Y lo que necesita el Oviedo es el apoyo de su afición, ¿no? Es decir, en las buenas estate conmigo, pero en las malas estate más que nunca, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que para mí no son malas, ¿no? Vienes de un golpe importante el perder en Santo Domingo, pero necesitamos el apoyo, necesitamos que los chavales que no están acostumbrados a jugar con tanto público, pues se sientan presionados y se sientan realmente impresionados del Carlos Tartiere, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que el Carlos Tartiere, con poquito que les des o un poquito que nos den, creo que siempre somos de los que apoyamos, y si algo hay que reprochar, pues a partir del minuto 90 la gente puede reprochar todo lo que tenga que reprochar. Pues esperemos que no haya que reprochar nada. Marco Antonio Iglesias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias también les damos a ustedes por estar una noche más con nosotros aquí en Juego de Dos, Equipo y Afición, el programa de referencia en Asturias Televisiva, para hablar del Real Oviedo. Lunes volvemos con de nuevo más información, análisis y opinión, y esperando, bueno, pues contarles una victoria. Gracias por su atención y muy buenas noches.